Y el mundo. Para nosotros más que un gusto, un placer volvernos a encontrar acá en su programa Toque de Queda de todos los días, Asignatura Política. Recordarles que estamos por el grupo multimedia Cachicha en YouTube, Facebook, Instagram, como cachicha.com. También estamos por YouTube como Asignatura Política, en Instagram, Asignatura Política. Y también pronto estaremos retransmitiendo por Canela TV y Radio Bembe Informativo del Grupo Multimedio Mercadonet. Para nosotros en el día de hoy un gusto, un placer, encontrarnos nueva vez con ustedes para llevarles las informaciones acontecidas hasta este último momento en el día de hoy, jueves 10 de febrero del año 2022 en la República Dominicana y el mundo. Queremos dar gracias a Papa Dios primero, por permitirnos un día más de vida aquí con ustedes. Vamos a darle los buenos días a nuestros compañeros que están acá con nosotros en el día de hoy. Son ellos José Popa y la princesa, vamos a llamarle así, <laughs> Dilenia Santo, buenos días. Buenos días Joel, buenos días José, buenos días República Dominicana, buenos días mundo. Aquí estamos nueva vez, José. Buenos días, Joel. Buenos días, Dilenia. Buenos días a todo el país que a esta hora conecta con nosotros. Y aquí estamos, tempranito. Bien, tempranito. Eh, hoy, un día jueves, con muchas informaciones. Uh -huh. No sé si te tiene la palabra de Dios por ahí, en, en Q. Uh, no. Sí, no. No, no. Bueno, no, pero. No. Eh, no, no. Ya, ya lo pusimos la, en mano de Dios no al teniendo. principio del programa. Eh, hoy muchos temas que están en la palestra pública. Son tantos los temas que uno tiene que tratar aquí y venir a, a desarrollar que uno a veces ni encuentra por dónde comenzar. Pero tenemos muchas informaciones interesantes. Uno a veces ni encuentra y por dónde no comenzar. Hay muchas cosas buenas también. Eh, de repente, una modificación constitucional. Tema... Que un elemento nuevo, la palestra pública, de tantas modificaciones constitucionales: Punta Catalina, el alto costo de la vida, la ley de hidrocarburos, el país, el país dominicano, porque es el cual el que nosotros pertenecemos, es el cual nosotros llevamos con orgullo de decir soy dominicano. Es el que nosotros tenemos que luchar, no importa el color, no importa la razón social, no importa la posición económica que usted tenga en cualquier parte de la geografía nacional, todos somos dominicanos. Y la patria, nos duele a todos, la patria que se derramó mucha sangre para ser libre e independiente. El tema haitiano, que es un tema que ha estado en la palestra pública también en los últimos días. En definitiva, son muchos los problemas que los que nos representan, todos los distintos organismos estatales, no importa su razón social, lo reitero, porque los políticos, los que administran los partidos, tenemos que decir lo que administra, porque dirigen partidos políticos, con su alta y sus bajas, y como usted quiera ponerle nombre, son los que representan el Estado. Porque desde una curul, no importa si es regidor, si es diputado, si es alcalde, si es senador, si es presidente, nos representan como pueblo. Y es lo que queremos, que cada vez más se fortalezcan las instituciones, que cada vez más se traten de parar, de parar y lacerar lo que tiene que ver con los actos, de vinculación o vínculos de actos ilícitos. Porque el pueblo dominicano, que es un pueblo que se levanta bien temprano a trabajar, que es un pueblo que hay personas que tienen que ir a, a, a sus labores en horarios nocturnos, un ejemplo de ellos son los que... Nos cuidan los bomberos, los que cuidan las instituciones públicas y privadas, llámese los militares. O sea, este es un país que de una u otra forma, ese eslogan que ha tenido las actuales autoridades que nos gobiernan, el gobierno del cambio, se ponga en práctica y en ejecución. Y sabemos que hay es, que existen las mejores intenciones. Pero siempre no nos vamos a cansar de decir acá, desde esta tribuna, que aquí en nuestro país, lo que se habla es de quién robó más y quién robó menos. No, porque en el gobierno X, en el gobierno Y se robó más, en el gobierno X, en el gobierno Y no se ha robado. Y lo que queremos es que se actúe con transparencia. Lo que queremos es que el más mínimo centavo que se administre. En las instituciones del Estado, no importa su calificativo en cuanto a, a si es grande o si es pequeña, que se administre con toda la transparencia posible. Y que si usted desde una institución o desde un puesto, por más insignificante que sea, no se siente bien, deje renuncie, que venga otro y administre, que venga otro y, y ejerza la función que usted fue designado. No importa, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque este país tiene que cambiar. Este país no puede seguir como vamos, señores. Este país tenemos los mejores peloteros del mundo. Los mejores peloteros del mundo están aquí, en la República Dominicana. Grandes médicos tenemos. Tenemos grandes líderes políticos, aunque, aunque han estado vinculados con actos de corrupción. Que eso da pena. Un país como el nuestro, que desde tener oro, tenemos hasta petróleo. Y este país no debe seguir como está. Este país tiene que tener la verdadera frase que cuando se hizo proselitismo político, se hizo campaña, el gobierno del cambio. Eh, el tema principal del día de hoy. Un tema que tiene como título Milagros y Wilson. Y Wilson. Wilson ay, Dios mío. Uno dice, bueno, se habla de una justicia independiente. Se habla de transparentar. Y Milagro Ortiz Vos, que es una dama que con sus defectos y virtudes, una dama que siempre ha estado integrada a los mejores intereses del país, que ha estado siempre en las luchas sociales de nuestro país, y ahora estar bajo esa, esta situación es un asunto que usted dirá, bueno, por entonces, hasta entre de ellos mismos van ahora a tener confrontación. Cuando digo de ellos mismos, me refiero que aunque el presidente dijera que una justicia independiente, por usted lo vincula, que todo el que está en un tren gubernamental o en una posición tiene vinculación con el partido de turno. Es el tema principal del día de hoy, que el cual vamos a comentar y y ver cuál es la opinión de ustedes con respecto al tema principal del día de hoy. Bre brevemente, de decir o aclarar, cuando dice que entre ellos se están enfrentando, no lo podemos... Que, ¿Cómo hablar de, que de vinculación? Porque estamos hablando de un Ministerio Público independiente. real. Para mí realmente independiente. No es Wilson Camacho un militante político. Milagro Ortiz, sí. Entonces no me diga que entre ellos... Si tú me dices entre Milagro y otros funcionarios, pero entre Milagro y Wilson Camacho no, Yo, así no lo no no, no se lo eh, plantea a la población. A los miles de dominicanos y dominicanas que están siguiendo el programa, cada uno tiene su, su diferencia, cada uno tiene un planteamiento, una, alguna situación, pero no entre ellos están... Así no lo planteé. No, no, yo digo entre ellos. Así no. Porque cuando tú ves que Milagro Ortiz Vos, en esa posición que fue designada, ética y transparencia, que es una posición que bien merecida, y ella quizás lo que quiere es, y en los partidos políticos siempre se dan celos, en los partidos políticos cuando nombran quizás en una posición meramente importante, y cuál es la responsabilidad que ella tiene de decir donde hay situaciones, actos ilícitos, donde hay irregularidades, eso quizás y más con un partido como el PRM, que yo he dicho que es el híbrido de un PRD, que es la clase principal de un PRD, que abandona esa, esa, esa institución política y va a formar clase en un partido nuevo, donde no porque yo soy del partido, no porque el partido me duele. En ese sentido es que yo estoy expresándome, porque si ella está para una cosa y Camacho, que es una persona íntegra, que es una persona que tiene que velar porque las ejecutorias en todas las instituciones se hagan bien y la responsabilidad que él tiene de procurador fiscal, es una situación que cuando decimos de que chocan entre sí, es que si estamos hablando de una justicia independiente, donde el que cometió un hecho tiene que pagar por ello, y ella que tiene esa responsabilidad de informar de si hay una ejecutoria que se esté realizando, se esté realizando en cualquier institución bien, o está, andan las, las funciones administrativas, andan irregular, en ese sentido que nos estamos refiriendo a esa posición. Por eso es que digo que chocan entre sí. Y, y, y como aquí todo el que va a una posición le debe favor a X o a Y, por no decir a un partido político. Y lo vimos en el anterior gobierno, cuando se nombraban a los fiscales, cuando se nombraban a los altos funcionarios de la justicia que tenían vinculación con partidos políticos. Aquí cada quien está identificado. Aquí cada quien tiene un padrino. Aquí cada quien lo vinculan de inmediato con un partido político en la República Dominicana. En ese sentido a que yo me refiero. Sí, mira, con relación a, a lo que está ocurriendo en la República Dominicana en los últimos dos años, prácticamente dos años, con la elección de un Ministerio Público no activista, porque... A eso me refiero, un Ministerio Público no activista eh, en el asunto político, porque eh, vimos, por ejemplo, a Domínguez Brito. ¿cuáles, fueron los, ¿Cuáles han sido los últimos procuradores de la República que hemos tenido? ¿Cuáles han sido? Eh, es mi pregunta para el pueblo dominicano. Primero, en el gobierno del PLD tuvimos, eh, en el gobierno de Leonel Fernández tuvimos a este muchacho, a Guillermo Moreno en el primer año, creo, no sé el tiempo que duró eh, Guillermo Moreno. Luego, eh, nombran a un dirigente del PLD, un activista dirigente del PLD, como procurador fiscal. En el gobierno de Hipólito Mejía nombraron también un dirigente activista como fis procurador fiscal. Cuando vuelve Leonel, vuelven de nuevo los dirigentes políticos al Ministerio Público. Estamos hablando de activistas político, de personas que andan con gorra, de personas que dicen fulano el candidato. Estamos hablando de eso. Luego, Domínguez Brito, que fue el que más bulla hizo, el que más bulla hizo y el que más daño le hizo al sistema, realmente. Porque decía una cosa en los medios de comunicación, pero en el tribunal hacía otra o no iba, mandaba y él decía, ¿cómo así? ¿Cómo así, popa? Porque tenemos que refrescarle la memoria a la gente. En el caso de Félix Bautista, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Félix Bautista a Domínguez Brito en pleno tribunal? Cito. Ven, lo tuteó. Escuche bien, pueblo dominicano. Y si a usted se le olvidó, se lo voy a recordar. Ven, quédate aquí. Vamos a discutir derecho aquí en el tribunal para que ahorita no vaya tú a dar una rueda de prensa de cosas que aquí no se discutieron. Pero mira el nivel, ven tú, quédate aquí. Eso fue, ¿qué hizo Domínguez Brito con ese caso? Nada, pudo demostrar que el honorable senador, el honorable, escuche bien pueblo dominicano, el honorable senador de la provincia del granero del sur, San Juan de la Maguana encontraran pruebas, encontraran pruebas para condenarlo por corrupción. No, más sin embargo, es el honorable senador de San Juan de la Maguana y anda por las calles y la gente es como si fuera en, en, su, en su provincia, como si fuera un dios. Ese fue Dominguez Brito, el que más daño le hizo. Estamos hablando de un dirigente político. Y fue en la gestión de Domínguez Brito donde el sistema para mí y lo mantengo colapsó. Colapsó el sistema. Hablan ahora de que la cárcel eh, de Najayo es un desorden. Pero la construyeron ese sistema hace un año y ocho meses que se construyó. Es un sistema que viene, es una mafia que viene de hace mucho tiempo. O sea, no, con eso que no me ven. Entonces, con relación a luego, el, el más reciente. Fue Jean Alain Rodríguez, un activista, un activista, un dirigente activista, con gorras. Ahora, en el caso de Miriam Germán, que toda su vida se ha dedicado a, a la magistratura, se ha dedicado a eso, que tenga amigos políticos, sí, pero no la pueden encasillar en ningún partido, que vote una dominicana, es, mi, es, es lo mío. Con relación a Jenny... Con relación a Jenny, por eso te digo, vamos a poner la cosa clara, aunque sean funcionarios de este gobierno, pero no que se están entre, entre, sino a... Ahí no me gustó yo él. Sí, Jenny usted. Berenice, una muchacha santiaguera, se ha dedicado. A activismo político, honestamente, que, tenga, que pueda tener su preferencia, yo la respetaría. Pero que alguien pueda decir, viva Jenny con una gorra de fulano, de fulana. Yo no tengo esa, 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 esa esas imágenes. A mí nadie me ha dicho que tenga preferencia. Puede ser, puede ser, pero yo no tengo. ¿Qué tal? Que, que, la, que la acusan de que de Leonel, que de la gente. Bueno, en, en el gobierno de Leonel fue que se desarrolló. Está bien, pero yo no tengo eso. Ahora, de Domínguez Brito sí. De Jean Alain sí. De CPD sí. Del otro que está en la fuerza del pueblo. ¿Cómo que se llama? Eh, Radamés, también, de Guillermo Moreno, también un activista político. Entonces, con relación a esto, fue la mejor elección que se ha tenido. Y espero que mejore el sistema. Bueno, ahí es el tema que está en la palestra pública en el día de hoy, esa situación de esos dos funcionarios. Y está en la palestra pública también el tema de la modificación constitucional. Ese tema sí está caliente. Que, ese que, tema que sí está... Que ahí la modificación, estábamos hablando antes de... de, de. Ahí, ese tema sí está. A propósito de, de, de la modificación constitucional, anoche una rueda de prensa de emergencia del Partido Revolucionario Moderno, donde ahí rendieron una rueda de prensa breve, donde él, estuvo presente el presidente del partido, estuvo ahí también Carolina Mejía, y estuvieron hablando de la situación... Del proceso interno que se avecina de esa organización política el próximo mes de junio, donde se pusieron las reglas de juego claras ahí, de cómo van a ser las elecciones, de cómo se van a presentar los distintos eh, candidaturas. O sea, estamos hablando de elecciones partidarias internas. internas de esa organización política. Y qué bien que quizá ese partido, eh, un partido nuevo, un partido, como su nombre lo dice, moderno, trate de. Presentarle al país y al mundo lo que tiene que ver con unas elecciones que sean sumamente transparentes, que sean sumamente participativas y que la fiesta por la democracia prevalezca en esa institución, en esa institución política. Bueno, tú hablabas de una modificación a la, a la constitución y uno de los temas que se están planteando es precisamente lo del Ministerio Público, que hay un Ministerio Público no electo por el presidente. Es lo que, lo que se va, se estaría planteando. En, en todo ese entramado de lo que se pretende modificar, no quisiera que fuera ahora, pero sí sueño de que el Ministerio Público no lo señale el presidente. Sino que, por ejemplo, como se eligen, por ejemplo, algunos jueces, aunque se integren a más personalidades, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura eh, pudiera más o menos. Eh, ser parte, pero que se le dé más participación a la ciudadanía, a instituciones evidentemente relacionadas a ese, a ese ambiente, que no sea fulano o fulana, eh, sería el, el, el procurador fiscal, incluyendo los fiscales, los fiscales de las provincias, y, y con relación a, me gustaría que incluyeran el asunto de, de la carrera, con relación a muchos fiscales, porque hay fiscales que ya debieron de estar eh, fuera, más sin embargo, por una carrera, todavía lo tenemos ahí. No estoy de acuerdo, lamentablemente, es mi. es, mi, es lo mío. Y, y yo respeto lo de otros, y espero que respeten lo mío. Con relación a lo de la carrera, aquí se debe respetar a todo empleado que cumpla bien con su trabajo. y... Cuando el intendente o el encargado, gerente, director entienda que debe de, eh, salir, para decir así, de un empleado, simplemente hacen como hace cualquier compañía y el estado de una compañía. Salir. Pero eso de tener una gente ahí de manera obligatoria por una maldita carrera yo no nunca no pero después. bájale algo bájale no maldito por ejemplo es que esos son procedimientos ejemplo, de ley tú no puedes ser maldito yo, no, no 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 si con, la con ley sabiendo. establece eso pero qué, qué establece la ley Ajá. la ley establece que tú tienes un empleado el derecho que tienes tú de renunciar tengo yo también de salir de ti a mí me tienen que obligar a tener un empleado que no tenga las competencias o que esté haciendo todo tipo de cosas pero hay una carrera que yo tengo que respetar mi, mi pregunta y ahí voy a ligar este chin ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? Y le pregunto, con empleados que tienen 15, 16, 17 años, pero entonces no lo podemos pensionar porque no tienen el, el tiempo trabajado, pero no tienen la edad, pero no tienen la competencia. Pero no tienen la competencia. No, o sea, no se puede nombrar más que realmente hagan el trabajo porque no porque se no van tenemos a tener el, presupuesto. el presupuesto para eso. Ahora yo pregunto, ¿qué hacemos con ese profesor? Yo pregunto, ¿qué hacemos con una enfermera? Porque es algo general, no es algo personal. Y son de las debilidades que tenemos y son de las debilidades que nos implantó el PLD y que ahora nosotros estamos sufriendo esa consecuencia. ¿Qué vamos a hacer con una enfermera? Que tenemos que trasladarla del Cabral y Valle para el Hospital de Niños, del Hospital de Niños para el, para el Seguro, del Seguro tenemos que mandarla a fuego, de Cienfuegos a Juan 23, del 23 a Bellavista. De Bellavista al barrio Libertad. ¿Por qué? Porque la, la, la tipa llega a las 10 de la mañana, la amonestamos, que esto, la pero tipa no, no, la profesional. Per, perdón, eh, sí, escúcheme. La profesional. La o la el profesional, en sentido el general. profesional, claro. No tiene la competencia, pero no lo podemos cancelar, porque hay un sindicato, porque, pero ¿qué pasa en Corazón, por ejemplo? Con, con el otro sindicato, que son de las cosas. Por ejemplo, yo critico al sindicato, y ahí está mi amiga, que espero que haga una buena gestión. El sindicato... De trabajadores de la prensa. ¿Cuál es, qué, ¿Qué función hace? Que no sea una charla, que no sea invitarte a, un, a beberte un juguito, a beberte una vaina. ¿Qué, qué hacen? Yo estoy de acuerdo con los sindicatos. Joana Benoit. Joana Benoit, no. mi amiga, una, una muchacha muy buena. No, pero, es Joanna, eh. ¿Qué hace un sindicato que no sea hacer huelga? Que no sea hacer huelga. No, no tiene mecanismo, por ejemplo, para buscar que esos empleados realmente respondan y cuando no pueden, obligatoriamente tenemos que salir de ese Pero no, lo único que hacen es proteger a un grupo de personas, incluyéndolo a ellos mismos, los directivos, que cobran pero no trabajan porque son gremialistas. Y los gremialistas se dedican a estar pasillando y dando vueltas por, por la... Entonces, esas son de, la, de las debilidades que tenemos. Por eso, estoy de acuerdo. Un ministerio público que no tenga compromiso más que con el pueblo dominicano. Y es, que sea el pueblo que le juzgue. Ese tema de la modificación constitucional va a estar al traste en la palestra pública. Cuando se habla de modificación constitucional, de una vez te llega a la mente, habrá reelección. O se tocará el tema de la reelección. Un elemento importante: el presidente no, no, que no quiere que se toque. Está, ahí. está plasmado. ¿ha? No, no. Pero, ¿qué te digo? Que quizás le quiten el nunca jamás. O sea, dos periodos consecutivos y que después quizás venga ahora a la palestra pública eh, con relación a la reelección presidencial. Es, se está hablando de la modificación de la ley de agrupaciones y movimientos de partidos políticos, se está hablando de la unificación de las elecciones. ¿Cómo o sea fue, no, espérate, ¿Cuál fue el otro tema? Porque que no, o con toda honestidad. Eh, estoy montando un evento para esta tarde, no no, uh -huh. no no, pude detallar esto, o sea, dedicarle un poquito de tiempo. Tú hablas de partidos y agrupaciones sí, políticas, sí. que esa, esa parte la van a modificar. Se está hablando de modificación de esa ley, se está hablando de, la, de unificar las elecciones. Recuérdate que las elecciones son en el mismo año, pero con fechas diferentes, sí, que sí. sería bueno, una buena opción de que esto al país le cuesta millones y millones, miles de millones de, de pesos para hacer elecciones en fecha separada. Eso es un tema que va a ser muy, muy discutido en los partidos políticos, un tema donde eh, esperemos que todas las sociedades, todas las organizaciones, y qué bien que quizás se quiere adecuar a los nuevos tiempos lo que tiene que ver con la constitución de la república, porque en las últimas tres o cuatro modificaciones que se han realizado de la constitución, recuérdate que esa es la madre de todas las leyes, entonces tiene que ir como unísono con las demás leyes sustantivas y esto quizá pudiese dar al traste de que se comience a ejecutar eh, con la nueva modificación eh, constitucional. Vamos. Eh, Vamos. Tú mencionabas eh, cuando hablabas de los temas uh -huh. y hablabas de la de la ley de hidrocarburos. Entonces, vamos a soltar la primera bomba, José. No, no, pues vamos arriba de una vez, vamos a Suelta. iniciar <laughs> con el, <laughs> el primer tema y vamos a escuchar el comentario del día de hoy de nuestra compañera Dilene No, Santos. quiero, ese no es mi comentario, ah, okay. sino que como hablaste uh -huh. de eso, eh, hoy vamos a tener una visita. Eh, estoy, me ven hablando. Eh, Texteando por el celular, y es porque estamos a la espera de que venga una comisión de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Pekín. Yo le dije que tú eras todos los días, ¿verdad? Ok. Oíste, Abel. Tú eras todos los días. Pero. No, esto es hasta eh, que se resuelva. Sí, hasta que se resuelva, pero eh, todos los días. <laughs> eh, comentabas de la ley de hidrocarburos, la mencionaste por encimita y únicamente quiero hacer una anotación y al mismo tiempo felicitar a la Cámara de Diputados y en ello a todos sus diputados que dijeron que hay que quitarle, igual que el presidente, el subsidio a todos los eh, conglomerados, ¿verdad? Y. Cuando eso se haga, pues nosotros los ciudadanos compraremos el tan preciado líquido, lo compraremos 50, 60, y cuidado, 70 pesos menos. Porque es que este subsidio a estas personas ya no. Yo entiendo que no debemos mantenerlo. Yo pienso que debe desmontarse. Que se haga gradual, que sea como se quiera, pero debe desmontarse. Es mi opinión. Porque. Eh, cargamos pesado. Entonces, esa ley debe venir acompañada de de estos desmontes. La, ellos no quieren los eh, ¿cómo le digo? Empresarios del transporte, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que es algo muy importante el desmonte de esta este tema porque eso haríamos más los beneficiados que en este momento los que están siendo beneficiados bueno de, de inmediato vamos arriba José con el tema nuestro que le hemos denominado en el día de hoy si Balaguer estuviera vivo ay Dios mío te dirá por y con qué vendrá el hombre hoy tú fueras funcionario ¿eh? el profesor Joaquín Balaguer doctor Joaquín Balaguer quien fuera un político, escritor, poeta, abogado, que naciera en el año 1906, falleció en el año 2002. En la época del doctor Joaquín Balaguer, que tuvo vinculaciones y fue de los principales funcionarios del de tirano, Rafael Leonidas Trujillo, fue uno de los presidentes de la República Dominicana quien pensó en lo que fue la masa pobre. Pensó en que si usted estaba incrustado en cualquier pedacito de la República Dominicana, Balaguer, le ponía en las manos 20, 30, 40, 50, 60 tareas de tierra para ponerla a producir. Balaguer pensaba en que una familia pobre necesitaba de un techo digno. Balaguer, que fue una política sucesiva del... Anterior gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, de las botellas, de la geno, denominada botella Balaguer, cuando en su gobierno pensaba quizá en una ayuda social a un, uno de estos campesinos o a una de estas personas, porque independientemente de que cuando se le asignaban terrenos a los campesinos para estos poner a producir las tierras, también él pensaba que aquellos que no tenían la facilidad de disfrutar de este privilegio, vamos a llamarle así, le ponía un incentivo para que pudiesen comprar quizás los productos de primera necesidad, llámese medicina. Balaguer, en sus programas de gobierno, que cuando quizás nadie pensaba y se imaginaban cuando aquí en este país, Llegaron los elevados, que fue un implemento en los años del gobierno de Balaguer, quizá en ese momento entendían por qué modalidad nueva trae con relación a la construcción de un elevado. Balaguer se convirtió en uno de los políticos que a la edad de sus noventa y tantos años era como especie de una caja de consulta. Balaguer en ese momento, cuando hubo el proceso eleccionario que quizás se creó lo que fue el Frente Patriótico, que hubo un momento donde en ese momento se entendía que había ganado las elecciones el doctor José Francisco Peña Gómez y hubo que dividir las elecciones presidenciales y ahí fue que surgió lo que es la división de las elecciones presidenciales de, dentro de las congresuales. Balaguer en el momento cuando Hipólito Mejía en el año 2000 que estaba estipificado en la constitución de la república del 50 más 1 y Balaguer y en ese momento Hipólito Mejía entendiendo que no había acumulado la mayoría de cantidad de votos del 50 más 1 Hipólito Mejía visita a Balaguer y como Balaguer era la segunda opción que pudiese determinar si iba a una segunda vuelta porque se entendía que pudiese en ese momento planificar una alianza con el PLD, y su palabra de Balaguer fue que a niño marcado no se le daba juguete dos veces. Y ahí gana Hipólito Mejía las elecciones en ese momento. Balaguer, en su momento, era una figura política que él entendía que el equilibrio político tenía que existir, porque en un momento determinado, el anterior presidente de la República. Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados y no pertenecía al partido del Partido Reformista. Y al momento todavía de Balaguer morirse, era como una especie de equilibrio político en la República Dominicana. ¿Qué sería si Balaguer en estos momentos estuviese vivo? Ahora bien, yo no estoy justificando de los actos que se cometieron en los gobiernos de Balaguer, de los asesinatos que se vinculaba a Balaguer en sus periodos de gobierno. Yo no estoy justificando eso. eso es la historia que va a arrojar si Balaguer era culpable o Balaguer tenía vínculo con esa, esa e, e, ese tipo de hecho histórico en la República Dominicana. Y todas las políticas sociales en beneficio de la, masa de la masa pobre de este país. Balaguer pensaba en los pobres. Usted podrá estar de acuerdo conmigo o no. Cuando se le otorgaba las tierras para labrar las tierras, cuando se le otorgaban créditos accesibles para poner a producir las tierras en ese momento. Ahora eso no se En, en el anterior gobierno se, se veía así a media. Y qué no decir del actual gobierno. Es mi comentario y me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros. Bueno. Hablar de Balaguer. Bueno, yo nací en una familia revolucionaria, eh, por demás. Y la historia está ahí. Y siempre que había eh, esas huelgas, donde tantos jóvenes en la UAS resultaban muertos, quizá era más sencillo para otra persona decirlo que vivirlo, ¿verdad? Eh, y ver cuando no se sentía que Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez, el líder más grande, que ha parido la República Dominicana para Latinoamérica. El líder latinoamericano más reconocido, más que levantaba más pasiones. Un hombre de una entereza y un honor irrefutable. No que se sentía que había ganado que José Francisco Peña Gómez ganó las elecciones. Y Lidiar con un líder, porque Balaguer era un líder, indiscutiblemente. Podemos estar de acuerdo o no, pero sí fue un líder donde la historia de la República Dominicana no se puede escribir sin mencionar su nombre. Son de las cosas que uno puede destacar. Y como es lógico, él tomó el poder cuando salimos de la dictadura. Supuestamente ya teníamos. <coughs> Eh, bueno, supuestamente no, pasamos a la democracia y quien ostenta el poder entonces es él. Hubo muchos cambios precisamente porque veníamos saliendo de la dictadura de Trujillo y él como el alumno más aventajado de Trujillo, pues era la persona que estaba ahí. Hizo muchas cosas, claro que sí, que las hizo, pero a qué costo. Costo fue que pagamos todos los dominicanos. En el sentido, me refiero a las vidas, eh, fue muy alto. Eh, hay muchos casos, pero hay casos que se hicieron famosos, como el de Orlando Martínez, todavía al día de hoy. Pues la República Dominicana llora esa pérdida porque un joven con tanto futuro, troncharle la vida porque no estuviera de acuerdo, no estoy diciendo que Balaguer lo hizo. Pero es la, la historia que está ahí. Dilenia no lo dice, lo dice la historia, lo dice eh, todos los titulares de periódico y los por qué. Entonces, eh, respetar el, el legado que dejó el doctor José eh, el doctor Balaguer, es algo que todos los dominicanos debemos hacer. pero... Yo entiendo que tuvo luces, pero esa mata tenía mucha, mucha sombra porque enluteció muchos hogares dominicanos, coartó muchas eh, voces, cortó muchas alas. Entonces, eh, únicamente voy a decir eso porque realmente me entristece bastante eh, hablar. De, de este tipo de cosas. Pero la historia está ahí. Realmente él hizo viviendas, hizo carreteras, hizo un cambio en ese momento, porque hubo una transición de lo que tiene que ver con una dictadura a un gobierno democrático. Con relación a eso, debo decir algo que no sé quién lo dice. O sea, otras personas que lo dicen, pero yo lo he cogido de mi hermano, que no hay algo tan malo que no tenga, que no tenga algo, tenga bueno, algo claro. bueno. Ni algo tan bueno que, que no tenga. tenga algo malo. Simple digo. Eh, oh. Balaguer hizo sus aportes a la democracia de la República Dominicana, al desarrollo de la República Dominicana. Eh, oh. Recuerdo frases famosas, frases famosas, una de ellas es con relación a la corrupción que se vive en el día de, de hoy, cuando dice Balaguer que la corrupción se paraba en la, en la, en la puerta, puerta de, de su despacho, despacho. Eh, para un buen entendedor dijo, bueno, hay un grupo de ladrones, hay un grupo de, pero hasta ahí que llega pero a mí, no. pero yo no, yo no. Yo no. Eso era lo que él quería? Eh, Balaguer demostró hasta cierto punto un grado de humildad, aunque yo digo bueno, si yo manejo miles de millones de pesos, si soy yo que manejo, para qué yo necesito andar con dinero en el bolsillo. Si yo voy para La Canela, ¿verdad? Voy y yo él me va a recibir, para qué yo tengo que andar con dinero. Si yo sé que cuando yo llegue allá eh, si, si me voy a quedar a dormir encuentro cama y no tengo que pagar cama, seno. Si bebo, bebo. Y, y si estoy soltero y me gusta, eh, no necesito dinero. ¿Para qué? Ahora, con relación a, a otras cosas, también eh, puedo recordar de Balaguer que se hicieron obras y esas obras, esas obras, porque debemos decir, porque inicié diciendo de tener cosas malas y cosas buenas, todo en la vida. Gracias a Balaguer nosotros tenemos eh, un desarrollo, por ejemplo, en cuanto a la educación, hizo sus aportes, a la vivienda hizo sus aportes, por ejemplo, porque tenemos, tenemos que ser serios cuando, cuando hacemos los planteamientos. En el área donde yo me he desarrollado, entre Navarrete, Villa González y Santiago Oeste, hoy día, solo Balaguer ha construido vivienda. O sea, construyó vivienda, solo Balaguer. Por ejemplo, Monte Rico, Monte Bonito y Ciudad Satélite. ¿Quién lo construyó? En el gobierno de Balaguer se construyeron. En Navarrete los, los apartamentos que se construyeron y las casas que se construyeron del gobierno de Balaguer, etc. En Pekín los multi. De los Pekín, multi de Pekín. Entonces, ¿en qué hizo el PLD en los 20 años? ¿Qué hizo? Sí, está hablando de Santiago. Nosotros, sé eh, por ejemplo, en la, en la ciudad de Juan Bogue, ok. En, en la Barranquita, en la Barranquita hicieron un complejo. Y en el barrio de los PLDistas, en, en la autopista Joaquín Balaguer, así le llaman, el barrio de los peledeístas, Al lado de en Tabaco, de, de agricultura en tabaco, es el barrio de los peledeístas, porque fue para damnificados y se lo dieron a peledeístas, ese, 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 ese complejo. Entonces, esos aportes, por ejemplo, la primera escuela bien hecha que se hizo en Santiago Este, que es la escuela de más Balaguer, se hizo en el gobierno del, de, de Balaguer, ahora que tuvo sus cosas que son cuestionables, dolorosas, el cual cuando se recuerdan, también hay que decirlo. Pero Balaguer dio un gesto de humildad eh, en como persona hizo hizo sus grandes aportes. Que no soy reformista, ni quiero ser reformista, y que hay muchos reformistas que no porque ya no hay. Eh, sí, hay reformistas. Sí, sí, hay muchos reformistas. Ahí está mi amigo Papito, Papito Cruz, reformista. reformista. Papito mi amigo. Reformista. Máximo Castro es reformista. Máximo Antun, Castro. Pedro Botello, que ahora dice que se destapa que va a ser presidente de la República. Precandidato presidencial. Esa FP que ha dado vaina. Como ha dado el Ministerio de Educación candidato a la presidencia? Ese 4% nada más sirvió para eso, para ser candidato. Eh, pero vamos a ver. Pero eh, ese es nuestro comentario con relación a si Balaguer estuviera vivo. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial y en breve retornamos con su programa Asignatura Política. Es un programa Asignatura Política El toque de queda de todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana. Aquí tocamos todos los temas, tanto locales, nacionales como internacionales. Ahora vamos a pasar con el comentario del día de hoy de nuestro compañero José Popa. Gra gracias, Joel. Miren, el, el listín diario da en plana, en primera plana, vamos a ver. Sí, ahí, ahí está, correcto. Ahí está. Lo ponchó, director. Ok. Vamos a ver, no, es que quiero, okay. Sí, sí. Okay. ok. Ok, bien, ahí está. ¿Lo ponchó? Sí, sí, sí. Ok. Crisis del sector salud, ese es mi tema. Y yo, que... Me formé en el año 92 hasta el 94, siendo un muchachito. Me formé como técnico de ortopedia y radiología en el Hospital José María Cabral Ibáez. Me formé eh, con grandes profesionales que puedo mencionar. El doctor eh, Romero, por ejemplo, hoy, honorable alcalde de Puñal. El doctor Pérez Simó, el doctor eh, Brito, el doctor Tirado, el doctor Bonelli, un, un equipo en mi área. En mi área. Voy a hablar del Cabral Ibáez y, y de otros, pero del Cabral Ibáez, porque cuando hablamos de la crisis del sector salud, yo pregunto. ¿Cuándo comenzó la crisis en el sector salud? En el sector salud comenzó la crisis a la salida, escúcheme bien, a la salida del doctor Daniel Rivera del Cabral Ibáez. Que tengo las ansias de encontrarme con el doctor, ya hoy siendo ministro, y preguntarle: Doctor, ¿qué se le olvidó a usted? de cuando usted fue director del hospital José María Cabral Ibáez, donde, donde se planteó desde ahí hasta ahora la mejor gestión. Donde el Cabral Ibáez, el hospital regional universitario José María Cabral Ibáez, la gente, la gente entendía. Que ir al Cabral Ibáez era tener la solución del problema. ¿Cuándo empezó la crisis en el sector salud? Cuando un grupo de empresarios que no tenían nada que ver con el sector se metieron y acabaron con el sistema. Aquí nadie se atreve a decir en el país. Nadie se atreve a decir, Óigame, nadie se atreve a decir con responsabilidad que el tomógrafo del hospital de niños, Óigame bien, porque tenemos que ser serios cuando estamos planteando las cosas, porque hay un grupo de gente que lo que quiere está figureando y hablando disparate. Que el tomógrafo del hospital de niños, quien lo suplió fue una compañía. Que el principal accionista era este señor que está siendo juzgado, Alexis Medina. No eso. Y que cuando se trae el tomógrafo al hospital de niños, se instala el tomógrafo al hospital de niños. Resulta que el CPU no vino. Por eso duramos un año. O, 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 oígame, oiganme hasta dónde podemos nosotros llegar. Mientras tanto un niño que hay que hacer una tomografía, un estudio especializado obligatoriamente tenemos que llevarlo a un centro privado ¿quién pagaba eso? pero el hospital ¿por qué? porque es más fácil es más fácil decirle al familiar no, hay que buscar una ambulancia hay que sacar al paciente en una ocasión reportando para una cadena el cual fuimos parte en Semana Santa. El amigo el amigo Pedro Agustín Castillo y yo nos percatamos cuántos pacientes están sacando del Cabral Ibáez en silla de ruedas por la emergencia. Hasta que a mi camarógrafo en ese entonces Diógenes Núñez se le ocurrió seguir a un paciente de eso, que iba en una silla de ruedas. Usted sabe para dónde era que llevaban esa caravana de pacientes a un centro próximo al Cabral Ibáez a hacerle estudio. Y lo transportaban en silla de ruedas y lo sacaban porque la mafia que rodea al Cabral Ibáez, en muchos sentidos, esa era una de ellas. Era una de ellas. ¿Cuántos pesos se ha gastado para el hospital hasta el momento? Miles de millones de pesos. ¿Se ha resuelto el problema? No se ha resuelto el problema. Ahora yo le pregunto, ¿en dos años podemos resolver lo que tiene 20 años? 20 no, 16 años seguido. A mí me duele mucho. Y son de las cosas que el doctor Daniel Rivera tiene que enfrentar. El asunto que es el más grave de las emergencias, pero que no está ocurriendo ahora cuando el doctor Daniel Rivera es ministro. No, un paciente llega por una simple, una simple cirugía y dura cinco días. Esas son de las debilidades. Pero, ¿está ocurriendo ahora? No está ocurriendo ahora. Recuerden ustedes que el Cabral Ibáez. Se hacían filas para entrar. Recuerden ustedes que se hacía fila para entrar. Recuerdan ustedes que la emergencia del Cabral Ibáez, las personas tenían que estar amontonadas en el tetero de sol. Vulgarmente la gente le llama agua, sol y sereno. Porque en la gestión pasada no se le permitía a los familiares estar en la sala de espera. Ah, ahora hay un deterioro. En el sistema de salud, no hay un deterioro en el sistema de salud. Es un sistema que se está buscando la manera de resolver, pero tiene años con esto. Mi sugerencia al doctor Hilario, el cual tengo el gusto de conocer, y es uno de los funcionarios que coge el teléfono y si no lo coge te devuelve y busca la forma de resolver, aunque no somos amigos, pero debo decir las cosas como bueno, son. Pues, ayer mandé la imagen al grupo. Donde por primera vez ah, voy, en la historia voy, voy de allá. la República Dominicana mandé la imagen al grupo, pero no se hacen eco de eso, porque no, son noticias. No, no, eh, no, pero estamos eso, hablando. Es, es una noticia sí, realmente importante. Pero ese, eso es parte de. Morir, eso ejemplo, parte de eh, tú ver, con, del dinero que pagaron. Claro, por primera vez la dirección del Cabral Ibarra se encuentra, es encontrada por Saldo. 60 milloncitos que dejó. La gestión dejaron, pasada. La gestión pasada ahí. Que nos lo dejaron de regalo. Pero, pero estamos hablando de 60 millones que a suplidores. Sí. Uh, que a suplidores ¿por porque, porque la construcción. Tenía, tenía problemas con el asunto de la. Porque es que debía, debía matar la vida. Entonces, eh, que, que iba. Estaba incluido esto, lo de reconocer, aparte de reconocer que es uno de los pocos funcionarios, no de esta gestión, de todas las gestiones. Que coge el teléfono, que siempre Poco está dispuesto. No, 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 él es de los pocos que han estado en el Cabral y, ¿Y cómo va. A eso? Te dice de los pocos, pero todos los funcionarios no le cogen los teléfonos. Pero yo no estoy hablando de esta gestión. Ah, bueno. Yo no estoy hablando de la gestión de Luis Abinader. Es una costumbre de cuando tú llegas a un puesto, tú ya a subirte, pocos, digo. No estoy hablando exclusivamente de esta gestión. Entonces, el doctor, por ejemplo, el director que estaba el director que estaba nunca estaba en el, en, nunca daba la cara en el Cabral y que es el, el doctor Ernesto cuando el doctor Ernesto estaba haciendo el internado me, recientemente me había yo graduado estoy hablando de una persona que conozco pero se le subió el sumo a la cabeza y ya creía que el hospital entonces con relación al doctor y al pago yo creo que debemos reconocer que está buscando la manera de darle calidad a las personas que vayan al, al Cabral y Báez. Pero obligatoriamente tenemos que esperar para poder resolver el problema de 20 años. Ah, lo vamos a resolver en dos años. Por ejemplo, una deuda de 60 millones de pesos y que venga un, un nuevo intendente en eh, un, un nuevo gerente y lo pague. Caramba, nosotros tenemos que darle el crédito. Entonces, la debilidad que hay en el sector de salud la debilidad que hay es fruto de la deuda social con ese y con otros que tiene que han tenido los gobiernos pasados con la República Dominicana yo apoyo la gestión del doctor Daniel Rivera entiendo que se deben mejorar algunas cosas pero entiendo que van por buen camino concluyo diciendo usted recuerda por qué el presidente hoy el presidente que tenemos hoy llevó un hospital móvil a Villa Vázquez Alguien puede recordarme eso, que, que, que no. alguien me llame y me diga, ¿por qué fue que el presidente decidió llevar un hospital móvil a Villa Vázquez? ¿Usted sabe por qué? Yo venga, venga, dígame. ¿Usted no, sabe no, por diga, qué? usted, porque el hospital lo, eh, lo debarataron. lo desbarataron, o sea, lo, lo demolieron porque estaba en condiciones y tenía un año Villavasque sin hospital. Y en el peor momento, la peor la, crisis en el momento de la crisis de la pandemia, de la crisis sanitaria que estaba estallada. Pero entonces, la oposición, o sea, el gobierno, criticó, criticó que Luis llevara una carpa, una carpa ahí donde se inundaba, pero resulta que Villavazque no tenía hospital. Ya se está haciendo un hospital en Villavazque. No, eh, eh, en cuanto a, al, al tema que tú tratas en ah. el día de hoy, con <laughs> relación a, al, al hospital, cabe destacar que yo en la semana pasada fui a ver un pariente de un amigo mío y... Cuando entré al hospital yo entendía que estaba en una clínica, en honor a la verdad, porque desde cuatro o cinco años no visitaba el hospital. Y cuando llegara a sección, ah, no, mire, su, tiene que pasar la otra puerta. Y yo pensé que estaba en una clínica. En verdad hay que reconocer la labor que se ha venido realizando. Vamos a llamar en, en este periodo de gobierno... de... de pero bueno, eh, hay un trato la humano. ¿Y, hay, o sea, hay, y realmente hay un trato humano. Hay, es, o sea, muy es muy diferente. La, la, las relaciones humanas, el personal que había ahí, porque antes tú ibas al hospital y te decían, venga mañana, venga para su cita. O sea, como que tú veías, como que tú sí, estabas hay, pidiendo. Hay que Hasta un seguridad te decía, usted no puede pasar para allá. Tiene que quedarse ahí. ¿Qué es lo que usted busca aquí? Todo el que esté en un hospital, algo busca. O sea, no, no va a estar no en es hospital, un hospital porque va a ir a, 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 a No es un parque. Exacto. No, no es que usted vaya a sentarse en <laughs> un parque <laughs> o vaya a una fiesta, un cumpleaños. Usted algo va a buscar en un hospital. Que, 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 y hay que destacar que el hospital José María Cabral Ibáez, independientemente de la alta y baja, que ese hospital, desde que yo <laughs> Eh, desde niño, siempre lo he visto que tiene remodelaciones, remodelaciones, remodelaciones. Sí, Vienes sí. tú y, y de repente te cambia la emergencia por un lado, y hemos visto que en los últimos tiempos el hospital es una institución que está sumamente bien edificada, que es una institución que independientemente de lo que usted pueda de decir o no, el criterio que usted tenga o no con relación al a, a, a hospital José María Cabral Ibáez, de veras que se ha cambiado la imagen del hospital. Y Falca que es que no que decir no, que quizás el trato humano de Yo, de yo, yo por ejemplo, nunca, yo, yo, José Popa, nunca estuve de acuerdo que se le pusiera un blog al hospital. Nunca. Yo, yo lo que estaba de acuerdo era que se eh, acondicionara el hospital, se tecnificara el hospital y que en otra área se construyera la Plaza de Santiago de, de qué sé yo qué, el centro de qué sé yo qué, y que el Cabral Ibaez se mantuviera. Primero, es una edificación que cuenta... Con los mejores estándares de calidad en construcción. Es el Cabral Ibáez. Y, y, y lo otro es que el, el, el crecimiento, el crecimiento eh, es un poco complicado porque tantas cosas que se han creado, eh, cogieron eh, el área del parqueo para esto, cogieron. Entonces, creciendo Santiago, no tenemos entonces una, la capacidad para nosotros poder, por ejemplo, tú vas. A, a consulta, por ejemplo, y si tú ves tu vehículo, no hay parqueo. Tú vas, por ejemplo, a ver una, un familiar o tú tienes que estar frecuentemente y tienes dificultad. Eso pasa. Te vieron lo que hizo, por ejemplo, una clínica del centro de la ciudad que tuvo que comprar un edificio, un, un solar, y exclusivamente es para parqueo. No, el parqueo es un problema, entonces, no solamente en el hospital. Sí, pero no, pero me refiero, me refiero de, de, que de si parquear. se construye en otra área, por ejemplo, tenemos muchísimo terreno eh, a la, la periferia de Santiago que se pudo, se pudo, se pudo hacer. Ahora bien, el Cabral Ibaez, tú señala algo y yo concluyo. Eh, cuando terminen la remodelación de una área, ya tendremos que comenzar a trabajar en la remodelación de la otra, porque ya va a estar sí, bien. Sí. Bueno, eh, vamos a... Eso es así. Y nuevamente extenderle nuestra felicitación al doctor Bernardo Hilario, sí, porque sí. más que edificaciones, siempre... A mí me dicen que yo sigo siendo una romántica todavía. Mm. De todo. Sí, yo ¿Y sé, por qué? Porque, ah, estamos lo, en febrero, porque estamos en febrero. No, no, no porque estamos en febrero, sino porque siempre lo que más me mueve es el trato. Y realmente cuando se entra a ese hospital no es que es perfecto, porque realmente son demasiados años. Claro, hay que claro, claro. reconstruir mucho de adentro hacia afuera, pero sé que se están comprando. Es el hospital con mejor equipamiento que hay. Pero cuando tú llegas, que por lo menos te dicen buenos días, ¿en qué te puedo servir? Y yo tengo un amigo doctor, doctor Adolfo Recio, que, quien es el director del Hospital de Bellavista, y él hace mucho me dijo que él hizo una especialidad en cuanto a las personas enfermas de VIH. Y él explicándome dentro de la pasión de lo que estaba haciendo, de que él había puesto en marcha un, Programa. un programita piloto y él me decía que las personas de VIH morían mucho porque la, se por el, trato, por el trato. Y, por el trato. Sí, sí. y que él puso, él tenía unos 15 pacientes que había tomado la iniciativa de hacer como un plan piloto y ahí él los atendía todos. Y déjeme decirle, esas personas volvieron a su vida normal. normal. Porque él llegaba y le decía, Mamita, cómo tú estás, lo abrazaba, cómo te está, cómo te sientes. Cuando la gente no se siente rechazada, cuando no se, se siente excluido, se excluido, la sociedad. excluido de la claro. sociedad, es eh, mejora. Entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque ya de por sí no tener recursos para tú tener tu salud, que lo más preciado, salud pues claro, tiempo claro. es lo que si más Si no hay preciado, salud y claro. el tiempo, entonces cuando tú llegas a un hospital, porque tienes una Uh, un dolor, una, una enfermedad, un problema y tú encontrarte con que tú eres una persona que no se sabe si tú tienes comida en tu casa bajo qué condiciones tú llegaste ahí si llegaste con el pasaje prestado porque todo el que anda montado se olvida del que anda a pie claro, claro. y se olvida de que mira este donde se mete en el medio de la calle pero no sabe si esa gente ni siquiera se ha desayunado o si viene sudado, si tiene un problema en su casa, si no tiene gas, si la hija está enferma, si no tiene ni siquiera un acetaminofén. Entonces, por eso digo que siempre me voy por el lado del corazón, porque a mí se me desbordan la pasión, entonces tengo que felicitar enormemente al doctor Bernardo Hilario, principalmente porque ya lo administrativo se está viendo, no se debe y todo el asunto, pero sin, principalmente por. Mira. El rostro humano, por el ah, cariño. Cuando yo, en el, cuando yo trabajaba en el hospital de Navarrete, en una, en una ocasión, una administración, eh, era doloroso cuando el director tenía que salir a buscar dinero prestado. El director. O sea, trabajaba en el hospital de Navarrete. Ese fue mi, última, mi último trabajo en salud. Porque cuando mandaban la ambulancia, a la estación de combustible. Ah, no, ya el crédito está parado. Eh. Lo diga. Bendito Ahora, sea felicitar. Ah, hablando del programa, la doctora Carolina Núñez fue mi jefa durante casi ocho meses en el SEMA. Y ahí, hablando del programa, ahí nosotros implementamos junto con la doctora Rivero lo que era el programa del pie diabético. El programa del pie diabético no sé si sigue funcionando. Ella ahora es la directora de la regional, de la DPS 3. Y ahí, cuando iba un paciente, después del mediodía, le decían, ah, no, aquí se cura de 9 a 10 o de 9 a 11. Imagínate, tú planteabas, una persona que consiguió que le dieran una bola y mm. tiene tres días que no se cura. Y cuando va le dice, ah, no, que aquí nada más se cura hasta la 11. Yo logré que se curaran los siete días de la semana cuando el paciente llegue. Importarle la condición. A usted no le importa. Yo le dije al personal, a usted no le importa porque el paciente llegó a esa hora. Usted lo que debe hacer es lo siguiente. Atiéndalo. Usted está ocupado. Mire, discúlpeme, déme un minutito, yo me desocupo. Me pasó en Cienfuegos. O sea, para que tú veas la importancia de un personal humano, concluyo ya, estoy concluyendo hace rato. Sí, porque ¿no? tenemos sí, la que, tenemos eh, la comisión mire, de aquí. Ya, ¿Sabes lo que me pasa la, si la si yo yo Y son míos también. Porque yo dice... el tiempo de mi gente. Ya, 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 eh, me voy, me voy, me voy. Me voy. Mira bien. Eh, en Cienfuegos yo voy, yo uso un tratamiento de la presión. Yo voy al hospital y le digo, mira, yo quiero tomarme la presión porque yo necesito llevar un esquema todos los viernes, eran las siete de la noche. Y me dice la enfermera y enfermero, esta no es hora de venir a tomarse la presión. Yo, están sentados ahí, no están haciendo nada. ¿Cómo así que esta no es hora? Hay una hora, yo quiero, hay una hora específica para uno tomarse la presión. No, porque qué? ¿Por qué usted no vino más? Y yo no, no, mira, escúsame. discúlpame, no hay ningún inconveniente. Le digo yo a la doctora, mire, doctora, yo me voy, eh, usted me, me excusa, pero yo con conocimiento entiendo que no hay un horario para tomar la presión pero bien yo voy a otro centro me la toma bueno pues resulta que voy al barrio que en ese entonces no sé ahora era el hospital que tenía mejores condiciones de los hospitales periféricos me toma la presión resulta que tengo la presión allá arriba y tengo que me tienen que dejar interno luego me trasladan como tengo seguro a un centro privado y duro tres días ingresado yo le dejé un mensaje a una amiga enfermera que es la supervisora del hospital. Te dejo este mensaje por si me pasa algo, que sepa que fui al hospital. Bueno, resulta que llamaron a los jóvenes a la atención, ellos me estuvieron llamando. Hubo uno que hasta lo iban a cancelar. Yo le dije: No, no, no hay problema. Ahora, es bueno que ustedes le digan que todo el que vaya a la tienda, porque se supo de mi condición porque yo dejé un mensaje. Si no, ¿quién sabe las personas que han muerto por falta de atención y que no tienen la oportunidad de expresarlo? Bueno, no va a dar tiempo porque realmente claro. quiero, quiero tomar el tiempo para que hablemos claro nuevamente de nuestro mercado. Eh, pero quiero, antes de ir a una pausa, que vamos sí. a hacer una pausa súper, hiper brevísima, felicitar el anuncio del presidente Luis Abinader que va a convertir... 79 liceos van a ser convertidos en politécnicos. Para que los jóvenes salgan bien, técnicos de ahí. Wow. Bien, felicidades, presidente. mi presidente. Lo aplaudo yo. Lo aplaudo yo porque me siento bien con mi presidente. Hay otras eh, noticias importantes, pero también quiero destacar que en uno de los periódicos de circulación nacional. Destaca que las mujeres ocupan el 19.7 de los puestos en los consejos directivos. Estamos hablando de todo, empresas privadas y todo. Eh, empresarios, consejos. Las mujeres somos mejores administradoras. Ahí eh, ya tú lo no, estás dañando. No, no, no. Las mujeres podemos administrar también. Podemos. Ya está claro, podemos. podemos. Oh, oh, claro. Oh. Podemos. No somos mejores administradoras No, 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 no. Mira, desde, no. desde tu hogar. Si el que tiene que ser una excepción, uh -huh. cuando es la mujer la cabeza del hogar, si, el, si son una pareja que se llevan bien y el esposo coloca el dinero en manos de esa mujer, oye, ese oye, dinero oye, también... Yo, el, oye, oye cómo es, si es una pareja que se lleva bien y el esposo deja que ella sea campeonista, oye cómo es la vaina. Pues, oye, oye cómo es. Pues, eh, no te voy a responder en ese tema por el tiempo. Pero quiero que le demos un fortísimo aplauso y me voy a permitir eh, mandarte, que pensé que te la había mandado, las imágenes. Para llevarse bien hay que dejar aquella ministra, yo como la vaina. No diga eso, porque yo miento. Yo miento, yo no, no, no miento. Hay que reconocer que las mujeres sí son buenas administradoras y entiendo que se le debe tomar en cuenta. José, en por eso, favor, para, colócame para, esas fotos. Pero ahí. así no. ¿Cómo que así no? ¿Cómo que así no? Esa es la verdad. Señor director, so, eh, no, director coloca so, la foto favor. porque ya tenemos la comisión acá, que tenemos vamos a hablar comisión. de y el hablar mercado de Pekín. Y estamos con eh, el tiempo. Se escanearán mil contenedores por día. Señores, colócame la foto ahí. Y quiero darle un fortísimo aplauso al director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón. Se escanarán en el puerto de Jaina. Era un total desastre. No sé ni siquiera cómo funcionaba este asunto a nuestra llegada ahí del doctor Eduardo Sanz Lobatón. Coloca las demás fotos. Ayer se hizo todo este anuncio, hay muchísimas informaciones importantes e interesantes. Ahí está, Eduardo Sanz Lobatón, felicidades, joven, talentoso, un administrador ejemplar, un joven comprometido con su país, con su patria. Estamos creciendo, estamos avanzando y dice nuestro eslogan, vamos. Ahí tengo tres grandes amigos, Roberto, Eli y Presinal. Un abrazo para ellos. Vamos a una pausa y regresamos con la comisión que viene del de mercado mío, del mercado de la zona sur. Las personas que seguimos viviendo ahí son, es lo que nos duele, porque los que no, ni siquiera viven en el barrio, lo que quieren es ir a beneficiarse. Aquí le vamos a entregar y eso es lo que estamos pidiendo que se le entreguen los módulos a sus dueños. El que tenga sus planes, que lo vaya desbaratando, que eso no es de ellos, eso es de los dueños. Vamos a la pausa. siento eh, privilegiada de nuestros invitados Joel aquí tenemos la comisión de la asociación de comerciantes del mercado de Pekín saben que es un compromiso que desde que se quitó la primer, el primer blog en ese mercado lo he asumido como mío pero no lo habíamos hecho tan público habíamos estado trabajando de manera en silencio y aquí Verónica y los demás lo saben, eh, pero ya es algo que no podemos seguir haciéndolo en silencio. Tenemos que llamar la atención de el alcalde que tenemos en Santiago para que sepa que aquí hay una comunidad unida que estamos esperando los resultados que son los que deben ser. Bienvenido a esta comisión Verónica y toda la comisión que le acompaña. Gracias. Personas que cuando llegaron eh, los saludé con tanto cariño porque son personas que yo pequeña iba a ese mercado y los veía a todos 10, 12 años yo iba a ese mercado donde Paula a comprar ensalada, iba a donde Isora a comprar sopa, iba a donde eh, esta muchacha la de la canicería donde el chino, o sea que hay una historia que no pueden negar. Antes, antes de entrar en materia dice aquí eh, sí. en la unión está la fuerza y unidos venceremos para vivir de rodilla, morir de pie. Asociación de Mercadito de Pekín. Abel, no haga lo que hizo tu hermano Caín. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la situación que ustedes llevan allá como representantes de, la, de esta institución? O, o mejor dicho, vocero de, de un sinnúmero de personas que están ahí. Voy a hablar todos. Eh, Muy buenos días. Primeramente agradecemos. Hace que es un poquito más al micrófono. Compañera Dilenia, que no, Dilenia Santos nos no, no invita a su programa para así hacer evidente eh, nuestras inquietudes eh, en relación a lo que se respeta con el mercado de Pekín. La situación que nosotros estamos pasando, ahora mismo la, la vamos a comunicar, la vamos a presentarnos. Por aquí tenemos a nuestro Miguel, que es encargado de prensa, a Ovaldo Cruz, eh, Joel Ventura, que es secretario, Verónica Martínez, que está suplentando a su esposo que es el vicepresidente de finanzas. y presidente eh, eh, estamos a la orden estamos también con nuestro hermano José Luis, José Luis que es, eh, eh, le pertenece a la parte de consejería en la asociación de comerciantes ahora mismo en relación a lo que se requiere con el mercado nosotros no nos estamos sintiendo que Abel Martínez nos está ignorando porque toda la parte que se ha hecho en el mercado no... Te, acerque más. Te, acerque más. Te acerques más. Sé que es un poquito más al micrófono, ajá. No no, ha querido, no, no ha querido dar participación y en muchas ocasiones hemos tratado de hablar con él. Ni siquiera con la vice síndica se nos ha permitido hablar. ¿Quién es la vice síndica? La vice síndica... nosotros hace como seis meses que fuimos donde ella estaba de licencia médica, quien nos atendió no, fuera su pleno. Yo no sé quién es. Eh, Papá, tú te estás riendo, ¿tú sabes quién es? Yo no la conozco. Caramba. Eh, sí, porque no si, conoce a la primera sigue. dama de la ciudad. Quien lo atendió fue la vice, eh, la, la, vice síndica. la no, la suplente de la vice síndica. Y hasta ahora no tenemos nada concreto sobre el mercado. Lo que nosotros entendemos es que Abel Martínez quiere como subestimar nuestra, nuestro derecho que tenemos en el mercado, porque fue una comisión allá. Al mercadito, a, a la plaza donde 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 la hicieron, a la plaza, y, y ni siquiera no tomaron en cuenta. Ya ellos están repartiendo los módulos, no sé a dónde me va a tocar, no sé. ¿Cómo que dónde... lo están repartiendo? Pero de acuerdo a un listado que ustedes presentan aquí, que veo que ellos tienen, están números organiza... de cédula, ¿cómo, lo, ¿cómo que lo están repartiendo? Ellos lo están organizando por parte. como por ejemplo la satrería aparte, pero ese. ese ese trabajo que ellos están realizando, nosotros no tenemos constancia de nada de lo que está pasando ahí. No sé qué es lo que ellos están haciendo. Pero deberían ellos haberse eh, reunido con ustedes, que son las personas, que son los dueños. Nadie los ha llamado de la alcaldía. No. Eh, me dijeron que hubo una comisión que fue el viernes, a raíz de todas nuestras denuncias, porque tenemos 10 día días dándole bien duro. Eh, y fue allá el jurídico y me dijeron que fue Portalatín y una comisión. ¿Quiénes Así fue. fueron allá y qué dijeron? ¿Con quiénes, ¿Sí? ¿Con quiénes se reunieron? Vamos a darle esta parte a Miguel para que sí. Miguel, mire un sí. micrófono. Oriente, ahí. Eh, Levántalo. No. Ah, ahí. Sí, muy buenos días para todos. Yo soy Miguel Figueroa y pertenezco a esta orgullosamente comisión del Mercadito de Pekín. Eh, respondiéndole a eso. Ni lo que estaban ahí, no podemos eh, contestarle esa pregunta, porque ellos manejaban unos temas que nada más lo manejaban ellos. Eh, pero tengo entendido, por lo que pudimos ver, yo fui el primero que llegó ahí, después mandé a buscar a Verónica, al esposo de Verónica, a Graviera, a los demás. Y por lo que pude ver, por lo que yo pude averiguar ahí, como esta, ¿verdad? Como, 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 pudiste. como pude, es que ellos fueron a hacer un levantamiento, pero fue un levantamiento como ellos organizando, como decía el compañero, donde van los zapateros, donde van los talleres, donde van ahí la cafetería, ese tipo de cosas y nada más. Realmente a nosotros como comisión del mercado y como dueño y como dueño del mercado de, de los módulos, por ejemplo, Miguel Figueroa crió su familia entera y mis hijos, yo tengo nietos. Yo tengo nieto, yo eché mi juventud ahí, y yo todavía no sé dónde yo voy a quedar. No tanto así. Yo no estoy en un litado que tiene Abel Martínez. Yo no estoy, según yo tengo entendido. No estoy, porque me enseñaron, eh, mire, esto es lo que Abel Martínez eh, va, le va a entregar, y no es así. Porque yo dejé mi juventud en el mercadito de Pekín, esa niña que hoy, esa joven que hoy en día, yo vi esa, siendo una niña que entraba al mercado de Pekín. Yo era el que estaba con un tallercito de nevera, ahí en la rotondita, ahí donde vendían la sopa y donde el señor que vendía los pollos. Yo tenía un taller de nevera para, para, para recordarle. Y, y después teníamos una cafetería por muchos años. Ahí era que iba todo el mundo a beberse el cafecito. Y que hoy en día se me diga a mí que yo no estoy ahí donde tengo mi contrato humildemente pagando mi chelito honradamente me ganaba mi comida entonces que dejé mi juventud y que hoy yo no cuente un listado que tiene el, el ayuntamiento de Santiago entonces no creo que a nosotros se nos está respetando como sí. personas eh, usted dice, ustedes dicen que por ejemplo en el caso suyo de que usted se formó ahí que estuvo sí. ahí cuando llegó la anterior gestión de Gilberto Cerulli, que llegamos, vamos a abaratar el sí. mercado, ¿cómo fue esa situación? Bueno, le dijeron, vamos a hacer un levantamiento, eh, una declaración jurada, ¿qué documentación le entregaron a ustedes? Eh, para luego, pues, quitarlo de ahí para reubicarlo en una fecha posterior, que es lo que se que ha querido hacer en los actuales momentos. Sí, eh, mire, en ese momento se reunieron o nos reunieron a todos los mercaderes. Se nos dijo que se nos iba a respetar el espacio. Que por lo que ya estaba sucediendo era inhumano estar ahí. Porque ustedes no se imaginan los miles de ratones que había. No, habían yo recuerdo ahí. que eso era un desastre. El entrar ahí después de las seis de la tarde era para ser guapo. Porque eran los ratones que manejaban eso ahí. Si sí, estamos de acuerdo, eh, procedimos porque realmente. Eh, en un barrio, la gente está equivocada. Ya las personas que vivimos en Pekín también queremos la, eh, el superarnos, el vivir honestamente, el vivir dignamente, ¿verdad? Y el mercadito lo vimos como una oportunidad para nosotros seguir adelante. Eh, se nos prometió, eh, se nos prometió en ese tiempo, estaba eh, Cerulle, que se nos iba a respetar. Y tomando en cuenta pues mire que sí, ese señor, cuando estaban trabajando, ese señor lo encontraba a usted sentado ahí como un obrero cualquiera, que usted no sabía ni cuál era el síndico ni cuál era el obrero. ¿eh? Y se juntaba con nosotros todos los días. Era raro en la tardecita quien no viera a Gilberto Cerulle. Compartiendo el dolor de nosotros, compartiendo lo que se llama la parte humana. ¿eh? Esto uno se sentía identificado. ¿eh? Entonces, ¿por qué no hacerlo este otro síndico? Es, es tantar que nosotros hemos ido al ayuntamiento como comisión y nosotros no le hemos visto la cara. Bueno, yo no lo conozco. Él no ha ido a una sesión. No, 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 no. se preocupe, él, que eso él, no es con usted. Nosotros. Él ha ido a una sesión, a una sesión, desde que es alcalde. Nunca se ha sentado en el Consejo de Regidores a hablar de la problemática que tiene Santiago, porque él es Dios en la tierra. Y hay algo: la pobreza no se le va a pegar, pero, eh, eh, la humildad no el, se le va a pegar. Es pobre, pero, él es pobre, él es pobre. Porque eh, tiene el corazón pobre, él es pobre. Eh, y no es rico. En cuanto, eh, pero el mensaje que quiero llegar es: el mensaje que quiero que, que llegue es que nosotros los mercaderes, nosotros los que somos dueños de, de los módulos de mercado, tenemos años sin trabajo. Yo mismo ando chiripeando con una cajita de hierro por las casas, porque no me voy a morir, ya después que tengo este tamaño y tengo nieto, no me voy a dejar morir, pero necesitamos esa plaza y que se nos dé una, que, que se nos diga esto es lo que hay, porque nunca hemos tenido una respuesta. Nosotros no sabemos nada de lo que se mueve en el mercado, nada. ¿De, cuánto, ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? ¿10, 100, 20, 30? ¿cuánto, ¿Cuántos? ¿Cuántos son eh, ustedes? Eh, yo voy a intervenir en esta okay. parte. Eh, estamos hablando de 77 adquirientes okay. que tenían 120 espacios. Eh, eh, según el alcalde dice que dos, una persona no puede tener varios espacios. ¿Y cómo que no? Si su negocio tenía un tamaño X, yeah. hay que respetarle su espacio. Eh, son 77 personas, dueños, 77 dueños. Con Con varios módulo, espacios. Con varios espacios. Claro, porque por ejemplo, el, el, el colmado de la señora que estaba al lado Noemí. De, de. Noemí. De uh Noemí. -huh. Ocho no, módulos. Oye, ocho módulos que yo tengo era un colmado grandísimo. Era un más personas. Ellos comenzaron pequeños. Sí. Eh, y fueron y, creciendo. Y fueron creciendo. Le compraron okay. al que estaba al lado. Uh -huh. Pero estamos hablando de que eso a 20 años. Eh, estamos hablando de 20, 25, hasta 30 Mira, años. Mira, aquí está el listado. Yo le pedí al regidor Max. Dale ahí, José. Yo le pedí al regidor Max Castro, que estuvo por aquí como nuestro invitado, y le pedí que por favor nos trajera el listado que tenía el alcalde. No, no, no. El no, no. listado que tenía el alcalde. Aquí está el listado original. Vamos a ver en el listado que ustedes tienen quién aparece en esa lista que no está aquí. Porque no deben aparecer personas que no estén en esta lista en primer lugar. Y si aparecen, recuerden que cuando, el lunes fue que toqué el tema de las personas que fallecieron. Sí. 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 Cinco personas fallecidas. Siete. Siete esperando su, su módulo. Pero miren aquí. Aquí está el tiempo que cada uno de estos dueños tenía en su puesto: 19, 20 años, 18, 20, 16 años, 15 cuatro veinte quince y el espacio también y lo, de que hay, que aquí de lo ocupado. dice todo la cantidad de metros que tenía cuánto pagaban diario cada uno entonces esto está bien organizado por eso es que le pedimos a esta comisión que viniera y ellos tienen todos sus papeles del ayuntamiento miren los contratos miren los contratos miren los contratos míralo ahí eh, José ahí están todos los contratos de los 77 dueños, agárralo ahí. O de los 77 dueños que hicieran en la, en la gestión de Gilberto Cerulli. No, eso no desde mucho Fadul. No desde muchísimos años. Okay. Entonces, eh, eso no es un invento, los papeles están ahí. Eh, quería decir eh, que tú fuiste parte de esa comisión y tu hermano Renzo de ese levantamiento. Nosotros, por Nosotros, eso es que me duele tanto. Sí. Yo trabajé muchas horas para que ese mercado se hiciera. Cuando a mí me quitaron la regiduría, me preguntaron qué yo quería. Y yo pude haber dicho que quería otra cosa. Y yo dije que lo único que yo quería era que se hiciera el mercado de mi comunidad. Miren, porque yo nací ahí, me crié ahí, vivo ahí. Señor, eso es inhumano. Eso es una falta de respeto. Yo no puedo hablar del tema porque yo me indigno. Yo tengo una indignación encima de ver personas que no tenían con qué... Gente que ha pasado hambre. Hambre han pasado ahí. Cuando al principio de la construcción tuvieron que quedarse a la orilla y después quitarse de la orilla porque no tenían ni siquiera un espacio. Eso, eh, eso fue lo así que es. pasó en el caso de Miguel. ¿Eh? Que Pero eso no lo saben los demás. Muchas mucha personas se fueron a su casa okay. porque ya el lugar no estaba adecuado No, no, para no, trabajar. era algo que no se Entonces, podía. Entonces, eh, en eso fue que vinieron a hacer un levantamiento del ayuntamiento y e hicieron una lista de 27 gente. Entonces, ya 27 lo que quedaba personas. alrededor en la calle, lo que pudieron sobrevivir el, ese tiempo. Yo, yo soy parte de este equipo y parte de este staff, pero en este momento yo estoy constituida en parte de esta comisión, porque realmente eh, es algo que mm, la comunidad no debe permitirlo. Así es. Porque a veces se hacen ajenos, ah, no, yo no tengo un módulo ahí, o no es mi papá, o no es mi hermano. Y están equivocados. En definitiva, entonces, ¿qué llamada ustedes le hacen? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Si van a constituir una... Bueno, yo... Sí. Queríamos eh, decir uh -huh. que cuando el, el anterior alcalde, Gilberto Cerulla, entregó eh, su puesto, eh, yo tengo una anécdota, que él, él le puso la mano en el hombro a mi esposo en el ayuntamiento, en una de las comisiones, porque él siempre nos recibía. No importa quién estuviera, cuando decían, mercado de Pekín está en el ayuntamiento. Uh -huh. Ese señor no atendía, siempre no atendía. Él le puso la mano en el hombro a mi esposo y le dijo, lamento mucho dejarlos en esta situación. Así mismo le dijo el señor Gilberto Cerulla a mi esposo. Siempre me cuenta esa anécdota. También quiero enseñar por aquí que tenemos nosotros una carta de la Cámara de Cuentas, que en el 2016 fue y auditó el mercado de Pekín, es listado acreditando que, es, que acreditando ustedes eran los, los, somos los originales los propietarios. Okay. propietarios además de eso tenemos todo ese tiempo con los contratos, contratos originales nadie es está verdadero. sin contrato y no simplemente un contrato de la, de, de, de Cerulle sino de, de, de Monchi Fadul tenemos okay. ¿Y, y la contratos. cámara de cuentas la que okay. lo certificó cuentas, sí. José, ponchalo aquí por favor Pues nada, eh, desde acá, desde esta tribuna, desde este programa Asignatura Política, le hacemos un llamado a las autoridades, en este caso al actual alcalde, Abel Martínez, para que escuche el clamor de esta persona. Y si existe algunas anomalías, si existe alguna duda con los documentos que ellos tienen ahí, no hay más. Eh, como decimos los abogados, no más palabras magistrado. Ahí está. Si usted entiende que una persona de esa no corresponde a la realidad, bueno, es que se investigue y los demás que están ahí, los demás compañeros que tienen 20, 15, 30, 22, de 4 o 5 años, van a determinar si en verdaderamente, porque usted no va a tener un vecino al lado que diga, no, él vivía ahí, sin ser sí. que en realidad que vivía yes. ahí. Le hacemos un llamado desde acá, desde esta tribuna, para que el actual alcalde Aver Martínez eh, escuche el clamor de ustedes, porque. Como está la situación del país, como está ahora mismo en dos años imbuido en pandemia, la situación económica no está muy bien, que digamos, y esa es una área geográfica de Santiago, que es una de las zonas más concurridas, y qué no decir si tuviesen. Eh, sus productos ahí de primera necesidad como las verduras las carnes eh, 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 a mí me aunque tuviese la situación que tenía el mercado de Pekín yo cuando sí, frecuentaba sí. por ahí me gustaba entrar claro. ahí porque uno encontraba de todo no, 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 y está no, 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 en una zona no, privilegiada y algo. claro y decirles y hacerle un llamado en este momento a los 13 regidores de esa circunscripción es. que se hagan eco hacemos un llamado que se hagan eco de esta situación. No importa el color porque fueron elegidos para representar a la comunidad. Espero que cada persona que se involucre en este tema no es porque quiera un módulo o ponerlo a nombre de que haya negociado antes. Y que no lo politicen y el que tema no ahorita. Lo politicen que no ahorita el tema. diga ah, no porque no es ese del son del PRD no, no, de reformista. no, no, no. no, no, no. Aquí, que sea un asunto de que se reconozca el derecho de esas personas y que tienen sus módulos. Yo soy abiertamente prmista y yo aquí en todo momento que he tratado este tema yo no tengo colores. Los módulos no los vamos a negociar. Los módulos no son negociables y le llamé la atención en estos días cualquier regidor pld prd prm eh, fuerza del pueblo quien sea que pretenda hacerse dueño de lo que no le corresponde, a mí me enseñaron que el que quiere lo que no es de él se llama robo. ¿Sabes algo, algo que me preocupa, Dilenia? Yo te lo quería decir. Díganos. Y es que me preocupa eh, eh, la forma de la repartición de módulos, porque a la hora de repartición me recordé lo que tú estabas diciendo, porque cuando viene a ver, ellos hacen a su manera, ¿tú me entiendes? Y es una parte muy importante que nos den participación. Es un llamado también que yo se lo hago a Abel Martínez o al ayuntamiento que nos dé participación porque a la hora de repartir los módulos no queremos también que, que fulano que es rico que venga a ocupar los mejores lugares en el mercado. Que nosotros fuimos los que iniciamos desde el principio a pagar el precio ahí en ese lugar. Y no vamos a aceptar, que quede claro, no vamos a aceptar que ninguna persona venga de otro lugar a querer a ocupar los mejores espacios del de, de mercado de, de Pekín. Por eso se hizo un croquis. Hay un croquis que seguro ellos lo quitaron. Hay un croquis allá en el ayuntamiento donde dice y la descripción del espacio, cuántos metros tenía, cuál era el lugar, uno, sí. dos, tres, cuatro, uh -huh. y quién le quedaba al lado. Uh -huh. ¿Y quién le quedaba al lado? Porque, y si ahora... Eh, a ver, o no le conviene que la floristería Margarita quede al fondo, sino que le devuelvan el mismo módulo que ella tenía ahí al lado de Noemí. Porque para eso está el croquis y se hizo más grande, se hicieron mejores, pero es para mm -hmm. que no desperdicien el espacio. Es decir, que nosotros vamos a cerrar esta mañana en este espacio que vamos a dar a una pausa, haciéndole este llamado a la alcaldía de Santiago. Le pedimos a los 13 regidores. De la circunscripción número 3, que se hagan eco de esto. Le pedimos a los 41 regidores que tiene Santiago que mire esta situación, esta problemática. He conversado del tema con Fran Medina, con Wilson Alemán y con algunos regidores para que se hagan eco de esto, porque realmente hay regidores a los cuales no le conozco la voz y menos hablando del tema. Lo importante es que si hacen una observación. No sea porque tienen un interés, que quieran un módulo, que no aparezca un primo, un tío, un amigo, un vecino de alguien que no sea de los que están aquí. Y que los módulos que sean extras, porque sé que se hicieron módulos extras, sí. sean los que están arriba. Porque los de abajo tienen su dueño. Y los dueños que vayan a estar arriba deberían ser elegidos y no vendidos a regidores o a funcionarios de la alcaldía. Es decir, que vamos a una pausa y seguimos con este su programa, Toque de Queda de todas las mañanas a través de Cachicha, Asignatura Política. Entonces, Cámara, Acción. En cachicha te damos el pase directo para que conozcas la vida privada y la no tan privada de nuestras celebridades. Acompaña a Adalberto Crespo como anfitrión de cada entrega entre exclusivas y fuertes revelaciones de las grandes estrellas del séptimo arte. Revive los momentos de tus celebridades favoritas en Celebrity Access. Continuamos su programa Asignatura Política por esta mega plataforma cachicha.com y todas las redes sociales: cachicha YouTube, cachicha Facebook, cachicha Integran, así como Radio Bemba Informativo, Radio Canela TV y Delta Canal 50. Por ahí usted no puede sintonizar. Este es su programa Asignatura Política. Vamos a darle inmediatamente los buenos días a nuestro amigo José de la Cruz. Buenos días, Montero. Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan por nuestra mega plataforma Cachicha TV, Cachicha.com, Delta TV, Canal 50, Asignatura Política y todo lo que tiene que ver con nuestra mega plataforma. Hoy es miércoles. A mí me asusta. miércoles, hoy es jueves. Ay, hoy es jueves. Actualícese, actualícese. Vamos. Mire, si a mí mi juicio no me lo mata el ministro de educación con todo su perrito. Y Tobiso no. Ay. Y el de la DGI. Va a seguir. Si mi juicio no me lo acaba eh, el, de, el de educación con todo su perrito de, la, de, de, de las hermanas, mira, El, educación. Y Tobiso no. Yo no sé lo que va a pasar conmigo. Perdóneme la producción. Es que entre los perros y los combustibles y la DG y me tienen loco. Ay, y eso, que ese caso, a usted, ese grupito, a mí son otros grupos que me tienen también loco. Como cual, el director general de migración, ese no va a poner, pero no es a mí, es a todos nosotros los dominicanos. No sé... Eh, le voy a hablar un estar, ratico de lo que viene, usted verá. Tenemos que estar atentos, dominicanos y dominicanas. Porque lo que sucedió en el día de ayer fue una suspensión de la carnetización. Oiga, señores, suspensión no quiere dejar dicho, dejar sin efecto. No, suspender es dejar de hacer hoy para hacerlo mañana. Entonces tenemos que estar atentos, pero muy atentos a ese tema. Un tema de patria, un tema muy sensible, un tema que nos afecta económicamente, nos afecta en el turismo. Nos afecta en nuestro desenvolvimiento social de la vida cotidiana de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver cómo se desarrollan los acontecimientos en nuestros campos, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, en nuestro diario vivir, cuando eh, los ciudadanos ilegales haitianos protagonizan. Ustedes saben que los desórdenes, que van y hacen sus necesidades en la calle. Que van eh, se roban un cadáver, como lo hicieron en el hospital de Dajabón. Eso, entre otras cosas, eso me pone a mí medio turulato. Ay, il, il, iluminada. ¿Y si a usted una mela par y le dice que usted está buena, pero que va a poner una multa? ¿Qué usted dice? Depende. Si sí, ¿Eh? sí, yo violé la ley, ¿verdad? Porque el problema fue que el animal violó la ley de tránsito. Si usted viola la ley, usted le dice gracias papito, pero mire, deme una oportunidad. Yo digo póngame mi multa y si yo estoy bueno, problema mío, pero póngame mi multa. Los dos también falta, ella por violar la ley y él por violar la investidura de autoridad que tiene. Aquí la vio, lo, lo, lo Pero que le digan que esté buena. Eso fue, eso fue un piropito. Ahora eso es un pirito. ¿Usted sabe cuál es el problema? Tampo el problema fue la P multa que le puso. Pues usted está buena, está buena. Eso queda ahí. Si <laughs> él quiere piropearme, que se quite la ropa de y me no Ah, bueno, pues, pues yo lo que le, si yo fuera el IS y usted va, yo le digo. Mire, señorita, con todo el respeto que usted se merece, déme el número de teléfono, que yo le quiero decir que usted esté buena, pero cuando no tenga la ropa puesta, de DGC, eh, eh, Señor, eh, no usted tiene está madre. Eh. Lo importante. Ella la ley de tránsito. Pero lógico no, que no, sí. No, no. Por eso se arma el escándalo. Pero yo, no es porque le digo que ella, está buena. Lo, un lo que ¿Qué le acabo de decir. Haciéndome a culpa, como ella dice, en ningún momento yo he dejado de reconocer. Eso lo que importa. Sí, pero eh, de Dilenia si usted quiere venir a hablar de la MEI, de la bombosura de Saúl, <laughs> Venga para acá que nosotros que nosotros le le permitimos. Me, venga, venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. Y yo voy a ser como el <laughs> que fuera la MEI. Y yo voy a hacer como el que fuera la MEI. Venga acá, <laughs> Venga Porque no me nada cuando viene, no da un un Por, aire nacional porque <laughs> no porque porque entonces no pero yo le dije a ella me voy a sentar, me voy a como para que ustedes vean y usted me dicen si, si está buena pero no, con, no, no. con cerebro, mire, mire, José, con talento. Mire, José, respete, con, ah, pero no, no, estamos hablando con es? referencia al tema. José, está que bonita. Esa es una a mujer. La, la a ustedes, José, José está no. bonita, pero <laughs> respeta. Tú ves, Señor de todo. No yo quiero que, yo quiero que ustedes vengan aquí para que ustedes Ajá. vean, señores, que hoy nos engalana una dama. Así como su nombre nos ilumina. Sí. ¿eh? Entonces nosotros morenitos aquí. Entonces llega ¿Y qué, iluminada, pero No hay una cosa más bella que un hombre de color. El... Para iluminando a nosotros. ¿Eh? yo quiero que me dé un aplauso, señores. ¿Eh? ahí la bienvenida. ¿Eh? Mire, mire usted. Mira, mira, yo mira, tres cinco la... minutos para hacer el coro a ustedes. ¿eh? Sí, para hacerme el coro en dos cosas. No, no, el pero es lo que él diga que hay que hacer el coro. No, el tema, el tema, si usted una me, una que usted viene trasladada de Santo Domingo. Una DGC. Una, una DGC. DGC. Yo y la, usted, acabo de llegar de Santo primero Domingo. Primero usted viola una ley. Y él le dice, mire señorito, usted está y todo, pero páseme los papeles. Uh -huh. ¿Qué usted hace? Miren, en realidad, yo entiendo que como son temas y son figuras, es una ex Miss república. Ella no se representó en el mismo universo como mi República, incluso lo representó por La Vega, por mi provincia. Ah, caray. Sí, porque usted sabe que yo donde quiera que pueda decir la vega. Uh, porque sí, porque sí, por usted, eso sí. me senté. Usted está como Sergio Valdes. Donde quiera que yo puedo, ah, oh, mire, entonces el Montero no, me mi apoya. Donde quiera que yo pueda mencionar la Vega, ahí voy y hablo. Algún ¿sí? problema, dice Sergio problema, Voy a asumir eso de serio. Entonces, ella, Larimar, que es una joven muy talentosa una mujer muy inteligente, pero cometió un error. Si usted viola la ley de tránsito, usted no tiene que hacer ese show grabando. Yo saliendo de una emisora, eh, constantemente tengo que tomar esa calle, cuando cambia Churchill con 27, cuando usted va por mitad ya cambia a amarillo, y él la mete para, y yo, pero yo salí en verde de aquel lado, entonces en el camino me dice, no, yo, pues póngame la multa. Tú, y comienza a hablar, a hablar disparate el DGC, Digo, póngame la multa. No, porque usted está guapa, digo yo. Mire, amigo, yo no voy a discutir con usted porque usted es la autoridad. Entonces, cuando el dominicano aprenda a respetar la autoridad de tránsito, a los policías, respetar a los militares, obvio, sin perder su derecho al reclamo. Pero ese show que ella hizo de grabar, de que si él dijo que estaba buena, señores, a cada rato, a mí me paró una agente de la DGC, mujer, y yo le dije: Mira, voy a buscar la placa de mi vehículo que tenía placa de exhibición. Me dice, y le digo, pita, dame un chance que tengo que ir a buscarla. Si tú quieres ponme la multa, pero no me, no me lleves el vehículo. Me dice, no, hombre, eh, bonita. Me dijo, no, hombre, bonita, vete. Y yo por eso me voy a ofender. Él es Viana ahora, la, la gente de la DG. No. <laughs> pero usted, pero usted también, ahí va la parte de la educación y de ir detrás de los likes, eh, que, 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 estamos ya impuestos en esta, en este nuevo mundo de los likes, eh, y ganar Pero un y like como gente, sea. La como Ahí es, va la, negocio, parte, la parte de, de la, no, la educación. No, no, Montero, porque no es negocio. no, 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 la, no, no necesariamente. A mí, a, a mí me acaban de dar 45 mil reproducciones en cachicha oficial de un comentario que yo hice ayer y eso no me genera un peso a mí. Exacto. Esas 45 porque, mil reproducciones. Pero a ti, porque. No, no, pero no, espera No, no, pero no porque es que, yo no puede, es que yo no puedo monetizar no, por el Instagram. De pero de espérese, ti. iluminada. Usted no le genera eso porque usted está preparada. Entonces, como usted tiene su cabeza bien amueblada, pero hay personas que esa es su, su sangre, como los vampiros, se alimentan de esos likes y se creen. Superior a otra persona Entonces el nivel con que usted lo hizo Si usted faltó, usted como le dijo a la menor Pues, pues, pues póngame, póngame la, la multa, multa. Yo, Pero ya, Pero, o sea, usted lo cortó de raíz No, no, porque además me estaban esperando Para una grabación y yo se lo dije Mire, yo vivo aquí al dólar en la esquina en Piantini hágame el favor, póngame la multa que me están esperando Pero miren, hay un, hay un asunto que yo me voy Este relajo ya, es verdad Ahora tienen ellos que venir con sus comentarios y sus cosas serias eh, En República Dominicana Tiene que acabarse La costumbre de viralizar y distorsionar sí. las cosas. Si el animal Fiallo hubiese ocasionado un accidente cuando violó la ley de tránsito, otra fuera la historia hoy. Sí. Entonces, la checha de que, que si él le dijo que estaba buena no estaba buena, eso no es lo importante. Lo importante aquí que no importa si usted figura pública, si usted fue mi universo, si usted fue mi república, si usted fue lo que fuera. Usted tiene que cumplir la ley de tránsito. ¿Y el perrito? ¿Qué le pareció a usted? No, yo me voy. El perrito. No puedo... Que el no, perrito que le quería mostrar. Vamos a la pausa. Vamos a la, la Y arrancamos el segundo Así Vámonos, mismo. Montero. El perro. ser la persona que nos iluminaba el <laughs> escenario. Pero ahora vamos, señores, vamos a entrar inmediatamente a los comentarios. Yo quiero que el señor director me le ponga, por favor, le envíe ahí por la flota, señor director. Yo quiero que usted me le ponga a tres, tres eh, capturas, tres fotografías de tres personas que el dominicano no puede olvidar. Ahí está el director general de inmigración. ahí está el señor. Ulfredo Lozano, ese señor que ustedes van a ver ahora ahí, para que no se le olvide su rostro, ese es responsable, ese es responsable de todo este aparataje que se ha dado con relación a la carnetización. No, ahí está el Instituto Dualtiano, el presidente de, del Instituto Dualtiano, que rechaza... Verdad, la identificación a extranjero para que ustedes vean, señores, que lo sucedido en el día de ayer no fue fortuito, fue por la presión que nosotros tenemos, que nosotros le hemos hecho al gobierno, al director de inmigración, que no sé por qué el presidente de la República hoy no se destapa con un decreto sustituyendo al director general de migración. así sustituyendo al señor. Síguelo cambiando, señor director. Ulfredo Lozano que está por ahí. Ese es Ulfredo Lozano. Ese es el que dirige el Instituto de Migración. Ese señor estaba con la señora Florinda Rojas en la administración pasada. Él estaba ahí. ¿Qué hizo? Sacan a Florinda Rojas, que la tenía el gobierno de Danilo Medina y el PLD y lo dejaron a él ahí. Él es el responsable, el responsable Ulfredo Lozano, de todo este lío que se han dado en migración, conjuntamente con el irresponsable, incapaz, director de migración, Enrique García. Señores, ustedes se ponen a estudiar la ley que fue aprobada un 15 de agosto del 2004. 2004, no, 2001, la Ley General de Migración, la 285. miran eh, la capita, el artículo 36, su numeral 6, para que ustedes vean si lo que estaban haciendo, lo que piensan hacer, porque eso está suspendido. No es que ellos se olvidaron de eso, eso está suspendido. ¿Riñe o no riñe con la ley, con las leyes de la República Dominicana y nuestra Constitución? Es burlándose que están cuando le dicen a este pueblo dominicano de que un 27 de febrero van a comenzar o iban a comenzar a dar la canetización. ¿Eh? ¿Cómo se burlan así del pueblo dominicano? Pero hay otra cosa que yo quiero que ustedes sepan: ahí hay 38, no, 48 oficinas. Mire el irresponsable ahí a la izquierda de ustedes. Director de Migración, Enrique García. Señores, 48 oficinas para legalizar a estos extranjeros ilegales en la República Dominicana. Pero señores, explíqueme eso, 48. ¿Y por qué? Pero estamos hablando que son los ciudadanos, que usted le va a dar un documento a los ciudadanos que viven, que penetran a la frontera, que muchos de ellos son arrayanos. Rayano, ¿por qué? Porque nacen en la raya limítrofe de República Dominicana y Haití. Esa raya, que es de 15 kilómetros, de 15 metros, 7 metros y medio para allá, del lado de Haití, y 7 y medio metros para acá. En esa raya, en esa parte limítrofe, a esos ciudadanos que nacen a le llaman Arrayano. Entonces, si usted lo que le va a dar, mucha de esa gente, señores, van ahí a elias Piña, a Pedernales, pasan a cenar, a comprar, pero se van del otro lado inmediatamente. Entonces, ¿por qué darle un carné eh, que le habla de permanencia? ¿Por qué usted darle un carné a esa persona que ahorita se creen que tienen derecho y andan pululando por la República Dominicana? De todas formas andan pululando en la República Dominicana. ¿Por qué 48? ¿Por qué 48 oficinas? Si usted me está hablando a mí que nosotros tenemos cinco provincias que hacen frontera, usted sabe por qué. Porque el interés que tienen, ¿eh? según la presión que nosotros tenemos internacional, es de legalizar la totalidad de esos ilegales haitianos que andan en la República Dominicana. Que usted sabe igual que yo, que pasan de los 2 millones de haitianos. Es por eso, por eso las autoridades, una burla, una burla a nuestro padre de la patria. ¿eh? Vamos a entregarlo el día ¿eh? que nosotros nos liberamos de esos 22 años de yugo haitiano, que en el día de ayer... Nosotros cumplimos 200, 200 años que nos liberamos de ese yugo haitiano. ¿eh? De esa invasión que comenzó un 9 de febrero. De esa invasión que fue a la cabeza el general Boyer y que tenía que aparecer ¿eh? el cerebro de Juan Pablo Duarte. Tenía que aparecer eh, la, la, la sinercia, la, la, la unión de Mella, de Sánchez, eh. posteriormente después Luperón, en el 1863, señores, para nosotros ser libres e independientes de toda potencia extranjera. ¿Y cómo que se quieren burlar tan así, tan atrozmente de nosotros eh, los dominicanos? ¿Por qué el de la Dirección General de Migración, que le dio tres meses a estos malditos, malos dominicanos, empresarios de la construcción, para legalizar, para mandar un listado de esa persona, le dio tres meses, 90 días? Vaya a ver, pasaron 90 días y mire con qué se destapa la Dirección General de Migración. ¿Eh? Eso no fue lo que dijo el viceministro de Interior y Policía. Es Juan Manuel, que es el encargado de ese, de ese tema, ¿usted sabe por qué? Porque hay, hay contradicciones con lo que Juan Manuel, como viceministro, piensa y cree que iba a establecer, y lo que piensa y cómo actúa Ulfredo Lozano, que actúa por decisiones de países extranjeros. Ese es un bien de patria a la República Dominicana. ¿O se le olvidó? La, la, la ley 168 que salió bajo de un brazo, igual que el de relaciones exteriores, acabarnos en países extranjeros, en playas extranjeras, diciendo que nosotros eh, teníamos un grupo de gente de apatridia aquí con esa decisión. Tengo que recordarle, señores, a cada momento. Miren, esos eso carnet tienen como requisito, señores que tenían que traer un pasaporte o una acta de nacimiento o una cédula de su país de origen. Los haitianos no tienen nada de eso. Se lo estaban dando así. Lo que pasa es que ahora el gobierno le ha dado con retroceder, con recular a muchas decisiones. Y tuvieron que recular por la presión, ¿eh? la presión que nosotros ejercimos, todos nosotros los dominicanos y dominicanas. Porque nos duele la patria de esa burla que querían hacernos. Entonces yo quiero, quería aclarar esta partecita. ¿m? Porque es que el gobierno puede hacer lujo, señores, de los combustibles, de director, del ministro de, de Educación, el problema de Punta Catalina, ¿eh? el problema que ahora tiene la directora de ética gubernamental Milagro Tibó, ahora con el Ministerio Público, con Wilson Camacho. ¿m? El lío de Macarrulla, que no le han entrado definitivamente allá en Alain, no han dicho nada con relación a la nueva victoria, porque saben que lo van a involucrar. Hay posibilidades de que las empresas de Lisandro Macarrulla, que trabajaron ahí, salgan involucradas. ¿Mm? Entonces, todos estos líos, aparte del de último, el último, para que el señor director vaya a la pausa conmigo. Señores, en el día de ayer, en la lotería denominada la primera, ahí se armó un lío que sacó este bolo y que no fue el 54, que fue este. Y se armó tremendo rebú y el presidente acaba de emitir un decreto. ¿Mm? Hay que regularizar de manera urgente la lotería nacional en la República Dominicana. Vamos a la a pausa, ver. José. Regresamos. Vuelta, salgo. Sí, señores, como Delta Canal 50, Radio Bem Informativo y Canela TV. Ahora vámonos, José, bueno, inmediatamente al comentario de nuestro compañero y amigo José de la Cruz. Adelante, licenciado. Señores, muchísimas gracias, gracias mi compañero Montero, a ustedes que nos están sintonizando. Yo no sé, ay, Dios mío, a mí me está dando calor. Porque... Me está dando calor. Hermano, pero que el, el aire está bueno, ¿eh? esta mega plataforma no falla en eso, pero. Espera, dame un segundo. Eh, 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 no, espérate. no, no, yo no me voy a desnudar. Ah, espérate, no, 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 espérate. No, 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 no. Yo soy una persona respetuosa, profesional, que hago mi trabajo con mucha. El tema es que yo voy a hablar de un tema que me incomoda. Ah, y, y no okay. voy a hacer rabia, no voy a hacer, ah, no, no okay. voy a hacer mala sangre ni nada por el Tome estilo, ti, coja agua, no, crea, tomar, no, no crea que yo voy a hacer mala sangre, yo lo voy a tomar light, porque este gobierno me tiene a mí ya un poquito molesto. Ayer se tapa con el tema, la DGI, que dice que va a aumentar de un 15 a un 25% los impuestos de los salarios, de hasta 34.600 pesos en adelante, a los médicos, nada más y nada menos, a la persona del área de salud, a lo que se le han jugado en dos años que llevamos de pandemia. Sí, a esa persona, a los héroes que nosotros tanto hemos pregonado y hemos protegido y le hemos agradecido. Sí, a eso mismo. Luego él dice que no, porque como decía Montero... Este recula más que un baquebolita cuando mete una bola y se va para atrás y pa, 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 pa. Este, yo, yo, yo en mi vida no había visto un gobierno que recule tanto como este, porque él juega según la presión mediática. Y un gobierno puede estar jugando con el mediatismo, porque algo no le va a salir bien. Algo no le va a salir bien. Entonces, eh, la DGI. Quiere poner a algunos impuestos, eh, pero quiere modificar o modificó según una nota que no la traje hoy, pero la voy a traer en su momento, eh, una norma, pero eso es un decreto, no puede modificarla. O sea, hay un decreto. Usted no puede modificar porque la constitución está por encima de cualquier norma que usted quiere establecer. Y si chocan, si tienen intereses encontrados, entonces la, la carta magna es que se impone. Entonces la DGI quiere eh, modificar una norma. Eso para perjudicar a los profesionales liberales. Y eso no está bien que se está hablando de un retroactivo, que se está hablando que puede ser eh, hasta con 60 mil, 50 mil pesos que vayan en perjuicio de esos profesionales. Él dice hoy que no, mañana que sí. Eso no está bien. Eso no está bien porque estamos hablando de una contribución tributaria. Eso no está bien. Usted sabe qué es lo que pasa. El tema es que el gobierno, y lo dijimos ayer, va a modificar o va a mandar al Congreso de la República la modificación de la ley de hidrocarburos. El tema con esa ley de hidrocarburos, que nosotros hemos estado de acuerdo que la modifiquen, a ah, lo que pasa es el trasfondo que tiene la modificación de la ley de hidrocarburos como ello, como dijo ya el consultor jurídico que el proyecto de ley está, Preparado. El tema de eso es el siguiente: es que van a hacer una reforma impositiva. Esa reforma que postergaron. Montero decía ahorita que la palabra postergar no significa que ya no se va a hacer. No, 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 no. Como decimos lo del campo y lo del barrio: aguántamelo ahí. Eso es un aguanta. T tate tranquilo ahí por un tiempecito. El gobierno no soporta el tema de la inflación y lo hemos dicho mil veces pero le hemos hecho varias recomendaciones el gobierno no soporta el tema de los combustibles para pero el gobierno no quiere sacrificar algunos impuestos que le está generando el combustible entonces el gobierno lo que quiere hacer es una reforma impositiva al pueblo dominicano hay dos maneras de hacer reformas impositivas. Escribí un artículo en una ocasión. La primera es mediante una ley, como se, como, se, como se estila, que sea aprobada en el Congreso de la República. Y la segunda es usted hacerla sin necesariamente llevarla al Congreso ni aprobarla, sino comenzar a subir a algunos artículos de primera necesidad y algunos impuestos indirectamente, como lo quiere hacer la DGI y como lo quieren hacer otras instituciones gubernamentales. Entonces tú me dices, pero no han hecho reforma. Ajá, pero el pollo está más caro, el huevo está do a dos por quince, el pan está más caro, el plátano está más caro, el arroz está más caro. Ya usted no come con, con 500 pesos. Ya una familia de cuatro personas y en su defecto de cinco personas, que es el promedio de la familia de la República Dominicana, no puede darse el lujo de que de agarrar de que a comer con 500 pesos. Comer, o sea, almorzar, me refiero. Eso usted le tiene que quitar el desayuno el, el, y, y la cena. Porque el pobre no, no puede hacer merienda, imagínense. Ni té de la tarde, ni nada de eso. Entonces, no han hecho una reforma silente, como yo le he llamado. Subiendo los artículos de primeras necesidades. Y subiendo todo. Entonces, detrás de esa ley de hidrocarburo se esconde. Una reforma impositiva para la República Dominicana que traerá grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Porque lo que van a ser más perjudicados son los pobres de la República Dominicana, y la clase media. La clase media se está destruyendo porque los medianos empresarios, aquellos negocios pequeños, y si usted quiere algún ejercicio, vaya a la Duarte en Santo Domingo, vaya a la calle del Sol, aquí en Santiago, vaya a las carreras de aquí de Santiago. Entonces, usted vea, compare los negocios, los pequeños negocios que habían antes y los pequeños negocios que hay ahora. Eso sin mencionar el sector construcción. Ahí, el sector construcción tiene un grave problema, porque eh, ellos hacen una maqueta, ellos hacen un diseño. De, vamos a poner de 5 días 10 apartamentos. Entonces, ellos tienen presupuestado gastar, vamos a ponerle un número, 10 millones de pesos. Pero de aquí a que eso se construya, ya no está en 10 millones de pesos, ya está en 15 o en 20 millones de pesos, porque los materiales de construcción suben todos los días, hay un descontrol. Entonces, el problema es que ya una vivienda que era de bajo costo, que te costaba 2.5 millones o 3 millones, ahora ronda en los 4 millones y 4.5 millones. Entonces, dígame qué pobre tiene 2 millones guardaditos para que el banco le pueda financiar la otra mitad. Porque si ellos dicen que lo van a financiar, bueno, el banco le puede financiar con un buen crédito un 80%. Ajá. ¿Y qué pobre puede pagar 40 mil, 45 mil pesos al banco? Porque si, si el banco, mientras más... El financiamiento del banco es mayor, los intereses que usted tiene que pagar y el capital. Entonces la gente no tiene, ya ni para una vivienda de bajo costo el pueblo dominicano tiene. Ah, pero lo que sí tienen es capacidad para poner huevo grande, grandote, así del tamaño de un avestruz, como puso el ministro de educación ayer. Ay, ay, ay. El ministro de Educación no sale de una. No toque eso. Es que me indigna y por eso hasta eh, eh, la chaqueta me quité. Porque no puede ser que ese señor, desde que entró, fue hablando de una orquídea. Luego vino con un tema de la table. Luego están los desempleados, los desvinculados que no le han pagado sus prestaciones en franca violación a la ley. El, a la ley. Y no puede ser que en un país civilizado, donde hayas reglas claras y establecidas, usted puede estar cancelando a una persona, desvinculando a una persona y luego no darle las prestaciones. Eso llora ante la presencia de Dios que un conserje, un conserje o un portero no le puedan dar sus prestaciones. Luego que lo cancelan y está sin seguro y está sin nada. Así no podemos. Así no podemos. El lío de la table que se dejó ahí. Ahí se quedó. El lío de la table nunca más se ha vuelto a mencionar. Vamos a acordarnos, ¿eh? Ah, pero ayer, el flamante ministro de Educación. Muy alegremente, delante de la figura presidencial. Mire, si yo fuera Luis, yo hiciera algo rápido. Miren. Aquí dijimos, aquí en Asignatura Política, que el decreto para la destitución del ministro de Educación está hecho. Pero ayer, muy alegremente, delante del señor presidente, él enseña a una perrita que se llama Minerva. Y le dice: él no se conforma con eso, que hay dos más. Una se llama Patria y otra María Teresa. Eso no puede ser. Eso ha creado indignación. Eso me indigna. Me indigna. Eso no está bien. Usted está jugando con las heroínas de este país, con personas que dieron su vida, la de ella y la de su familia, para defender este país, para defender la patria de la tiranía de Trujillo. Usted está hablando de esa heroína que todos admiramos, no en la República Dominicana solamente, sino mundial, internacionalmente. ¿Cómo usted? Ay, ¿A usted le gustaría que le pusieran a un perrito fulcar? ¿Vamos a ponerle a un perrito fulcar? A ver qué usted va a decir. Y agarre dos o tres de la familia también. Y vamos a ponerle a esos firulais que andan por ahí. ¿Le gustaría a usted? Óigame bien. Pero lo grande es que esa propuesta sale del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Mi 4%. El 4% que este pueblo abra abrazó, el 4% que este pueblo luchó, de ese 4% que yo me estaba refiriendo ayer cuando le estaba hablando de los movimientos sociales en la República Dominicana que han tenido éxito. Y mencionamos el 4%. Y ayer el flamante ministro de Educación se detapa que tiene tres perritas con el nombre de las damas que este pueblo admira tanto. De las damas que más admiramos en la República Dominicana y parte del mundo. ¿Usted cree que eso no es para tener una indignación? Míreme, sí, sígueme, ven, te voy, a, te voy a dar un consejo. Y usted me excusa, porque políticamente usted tiene un nivel más acabado. Intelectualmente quizás también tenga un nivel más acabado. Y cuando digo acabado, digo en el mejor sentido de la palabra. Usted es ministro, no todo el mundo llega, puede ser ministro, más de educación, que mmm, sin lugar a duda es el ministerio de mayor responsabilidad para el avance de, de, de un pueblo, en este caso la República Dominicana, el ministro que maneja más presupuesto. Mire, venga acá conmigo. Oiga lo que yo le voy a decir a usted. Si yo fuera usted, Furcal, me estoy refiriendo al señor ministro de educación. Si José de la Cruz fuera Furcal, cambiara el equipo de prensa completo, completo, el equipo de comunicación, yo lo desmantelara, lo disolviera, lo desapareciera, lo anulara de la faz de la tierra. Usted tiene el peor equipo comunicacional que yo he visto en la historia republicana de un ministro o secretario de Estado. Óigame bien. No lo ayuda, no lo ayuda. Ese equipo es malo. No lo ayuda. Usted me mete mucho la pata, de verdad. Pero el equipo de relaciones públicas que usted tiene no lo ayuda. Cambia a su relacionador público que yo no sé quién es. Pero cambie el de Twitter, cambie el de Instagram, cambie el de Facebook. O sea, cambie el engranaje comunicacional y de redes sociales completo, señor ministro. Porque cuando uno tiene una posición, cuando el presidente le da la confianza para ten, eh, tenerlo a uno en una, una posición, es porque el presidente entiende que usted lo va a hacer bien. Pero si usted... Aparte de no hacerlo bien, tiene también un equipo de comunicaciones malo, porque es malo, entonces usted será un desastre. Usted tiene un mes, titá, 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 titá. Es en la frontera, hermano, que usted está peor que la frontera de los haitianos. Hermano, oiga, perdón, perdón, perdón. Señor ministro. Cambie su relacionador público, pero es con todo. No deje uno. Es más, no deje ni, ni el que le pase el celular a usted, porque es enemigo suyo. Ese equipo de comunicación es el equipo peor que pueda tener un ministro. Y miren, y miren, que en este gobierno hay un equipo de comunicación malo. Pero ya alguna la mandaron para cultura y así sucesivamente, entonces. Pero Luis, no te están ayudando, papito, ¿no? No te están ayudando, entonces tú sales del lado de la perrita. Ay, Dios mío. Montero, yo iba a llegar hasta aquí, yo yo, yo 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 no sé lo que va a pasar. No puede ser. ¡Ay, gran poder de Dios! Señor director, le envié hago ahí para seguir con los ministros con los ministros de este gobierno que se la están comiendo pero se la están comiendo de una forma, en un lenguaje popular, pero de una forma eh, negativa. Miren, señores, le envié por la foto ahí la, lo que dice el ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez Martínez. Otro huevito. ¿Cómo pretende el ministro del Interior decirle a este país que la protesta que se están realizando en algunos barrios de algunas provincias, municipios de este país, la están financiando, la están patrocinando la oposición. Señores, para nadie es un secreto de que usted hablar de Navarrete, usted hablar de Licey al medio, de usted hablar de San Francisco de Macorís, entre otros, otras localidades de este país. Señores, son gente incontrolable que ahí están la gente del Falpo, la gente del Flu, el Frente Amplio, el, bueno, ahí hay grupos sociales que cuando ellos entienden y creen de lugar, arman su protesta. Ahora bien, ¿podría decir entonces el gobierno pasado del PLD, de que las protestas que se hicieron en el PLD, en esos sectores, eran patrocinadas por el PRM? No, señores, jamás en la vida. No crean, señores, que nosotros somos estúpidos. Ministro. Es que la gente compraba un pollo a 45 y a 50 pesos la libra y hoy, ministro, la está comprando a 70 y a 80 y a 85 pesos la libra. Ministro, es que la habichuela, es que un arroz que usted compraba entre 16, 18, 22, 24 pesos la libra, ministro. Hoy en día anda entre 28, 30 y 32 pesos la libra. Ministro, es que el galón de gas que compraba la gente hace un año y medio atrás, compraba en 100, 110 pesos. Hoy, ministro, cuesta 147,60. Y así yo lo puedo ir numerando, ministro, con el respeto que usted se me merece. Yo puedo ir numerando los huevos, el pan, los huevos de 5 ya están a 8 y en alguna parte hasta 10. El pan que era 5 pesos está dado por 15 y en alguna parte entre 8 y 10. Entonces, ministro, no hablemos del aceite y no hablemos de otros comestibles, señor ministro. Porque si es cierto que a nivel nacional mundial hay una inflación, menos cierto es, señor ministro, que este gobierno, cuando usted escucha las autoridades de agricultura, dicen que nosotros tenemos una producción, ¿eh? hasta una sobreproducción en algunos víveres y algunas viandas. Pero eso no se refleja cuando usted lo va a comprar. Entonces, ministro, hay que buscarle un medio de apaliar esa situación. Es cierto que el presidente llevó la tarjeta de 800 pesos a 1.600, pero la inflación se la comió, señor ministro. Se la comió la inflación. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué subirla? Era mejor dejarla en 800 y que los precios se mantuvieran, entiendo yo, en buen dominicano. Entonces, señor ministro, mire, esto, señor director, vamos a ponerle la manifestación que se estaban, estaban realizando en el día de ayer y que se van a seguir realizando, parece, según dicen los lo manifestantes y protestantes, porque ellos dicen que, que nadie soporta eh, el alto precio de los combustibles y el combustible lo encarece todo, todo lo encarece. Incluso decía un amigo por ahí que hasta el hacer el amor, la intimidad de la pareja lo encarecía también. Y usted diría, decía él, pero Montero, ¿y dónde tú sacas esa perversidad? Sí, porque con energía que usted pone un aire acondicionado. Y si todo esto está por las nubes, porque también ha encarecido lo que es la energía eléctrica, usted ya no puede poner el aire acondicionado. Para usted disfrutar en la <coughs> intimidad con su pareja. ¿Qué su aire esposa? tú me estás hablando? ¿Tú sabes, la está, ¿Tú sabes cómo está subiendo el tema energético? Y, y, y está paulatinamente. Cada tres meses ya vamos Entonces, por 300 pesos. Todo eso, meses. todo eso, todo eso irrita a la población. Entonces, ¿cuál es el resultado? Este que está aquí. Señor director, póngale por favor. Y déjelo correr ahí, ese videíto. Eso es ayer en San Francisco de Macorís. Sí, pero él dice, él dice que ahí es, que, ahí es la, la otra parte. Por eso fue que yo vine muy molesto hoy, no es mi estilo, pero realmente vine muy molesto, porque él dice que esas huelgas son patrocinadas por el Partido de la Liberación Dominicana y por otra oposición. No, dice de, la, dice de la oposición, la oposición, oposición no es verdad. De la oposición. No es verdad, porque entonces eh, antes también ellos eran oposición. Lo que yo dije. Y la huelga que se hacía entonces era el PRM. Entonces no era el era, PRM. No era el PRM. Porque no, no era el PRM que la hacía. <coughs> miren los jóvenes ahí. Le podemos, póngale por favor, es una reunión con la gobernación. Estos son los jóvenes. Ahí están, no, 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 pero, no, no, no. ¿E no, 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 pero esos no, 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 eso son del PLD. De, de, de o de, de, la fuerza del de reformistas o del PRD. O del PRD. O del Frente Amplio. Es para la calle que vamos. Ahí está la gente hablando. Después de algunas asambleas de unidades muestras, del movimiento popular determinamos que hoy comenzaban las movilizaciones sorpresas indicando a las autoridades que ya estamos cansados de esperar que estamos cansados de que no mientan son muchas las situaciones negativas que tiene este pueblo el país pero ya se rompió la tasa es tanta la mentira de este presidente de la República y de estos funcionarios prometiendo y engañando al pueblo y al país que ya nosotros dijimos que basta, basta. Si usted sale por la ciudad es un vertedero. Si va a un colmado, un supermercado, los precios están que la gente no puede accesar. Un galón de gasolina, 147,70. De gas, escúchenme, 147,70. Mandé a llenar un cilindro de gas y me costó 3.570 pesos. Amén. De la energía eléctrica. Señores, las altas tarifas de la energía eléctrica están azotando con la población. Gente que no gana nada, llega de mil, dos mil. Y a otros no llega de cuatro mil, tres mil. Y ahí en adelante. Sin tener seres que gasten esa, esa gasolina, esa, esa luz. Si dicen ah, que van a, tra a trabajar en el puente, tres gente y cuatro. Si viene el presidente, le entran 40. Igual que en el hospital. Cinco y seis hombres trabajando. Y el día que venía él eh, para el lanzamiento de la fiesta patria, ciento y pico de hombres. Vayan a ver si están ahí. Entonces, señores, una obra enarbolada por el eh, movimiento popular, con tanta lucha, y que algunos quieran decir, ah, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No están haciendo nada. Así que hacemos. Un... Vaya, señores, aquí se dan cuenta, no es Daniel Montero que lo está diciendo, ministro Chubaque. Ahí está el grupo popular. Vaya y refiérase a ellos. Vaya y mándele lo, lo, los organismos investigativos para ver con quién se están reuniendo, qué es lo que están haciendo, quién lo está financiando. Según sus palabras, que usted dice que es la oposición. Pero la doña está diciendo ahí lo mismo que yo le dije. Señores es que cuando usted le da al pueblo por el bolsillo, ¿eh? las alta carestía, lo que la doña dice, 24 eh, galones de gas te cuestan 3.570 pesos. Pero el error sí. de ellos, el error de ellos y del ministro de Interior y Policía, que me merece todo el respeto, pero creo que ahí falló, porque usted no puede estar culpando a la oposición. De las revueltas sociales. Ayer explicamos, y mira que cayó como anillo al niño aldeo, ayer explicamos la diferencia de los movimientos sociales y los movimientos de lucha populares de presión. Esos son movimientos de lucha populares que siempre han existido en la República Y esto Dominicana. es culpa, culpa de lo que ustedes van, los funcionarios y la doña dice el presidente, y le ofrecen y no le cumplen. Ese es el problema. Entonces, ese, ese es el, el problema. problema. Ese es el problema. No es otro. No, no es busque. Otro no busque la fiebre en la sábana, que usted sabe dónde es que está la calentura: que en el paciente. vamos a la pausa, señor director. Acción En Cachicha te damos el pase directo Para que conozcas la vida privada Y la no tan privada de nuestras celebridades Acompaña a Dalberto Crespo Como anfitrión de cada entrega Entre exclusivas y fuertes revelaciones De las grandes estrellas del séptimo arte Revive los momentos de tus celebridades favoritas En Celebrity Access Ser selectivo en el tiempo Es nuestro aliado de calidad equipados con tecnología optimizada y resultados garantizados. 14 años construyendo firme la historia que nos hace ser único. Blog único. Elección de calidad. con su programa Asignatura Política Bye. por esta mera plataforma Cachicha.com Tú sabes Montero que la gente como nosotros hemos estado haciendo varios comentarios acá y la gente eh, tiene una alta credibilidad con los comentarios que nosotros estamos, estamos elaborando cada día y nosotros le agradecemos a todos nuestros Redentes y televidentes pero la gente ha estado preguntando que cuál es la diferencia que nosotros pagamos porque nos hemos referido en varias ocasiones a los viernes, a Aito a y a sus viernes con los precios de los combustibles. Entonces la gente dice, sí, pero eh, ¿con cuánto es que se queda el Estado? Eh, de, 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 de lo que yo he hecho de la gasolina premium, de la gasolina regular, del gas. O sea, la gente no sabe, Montero. La gente no sabe, pero nosotros lo vamos a poner en contexto. Nosotros le vamos... Ok. Nosotros le vamos a decir... ¿Usted tiene su dato ahí? Lógico, lógico, Ay, porque es que nosotros uh, uh, no podemos aquí tratarle un, uh, uh, un tema sin traerle los detalles. Atención, Entonces, país. Yo hice, yo hice mi tarea, yo estoy investigando, porque si toda esa eh, huelga que se están dando, todos estos movimientos sociales... Eh, fruto de lo que yo decía, señores, del alto precio de los... Combustibles. Pero, pero mire, Montero, usted, aparte de que usted va a hablar de ese tema, pero yo creo que usted le está corriendo a un tema jurídico que a usted le gusta mucho hablar aquí, pero usted no ha hablado de, 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 del show de Milagro y de Wilson ah, no, Camacho. No, 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 pero eso lo vamos a hacer. Usted ahora. está corriendo, usted está corriéndole a eso. No, jamás. Deme cinco minutos, bueno. que le, le voy a explicar ese choque de trenes entre Wilson Camacho y la distinguida... De ética gubernamental. Usted, Pilago, le, está, usted, Ortiz, usted le está corriendo los, a eso, pero ya cuánto nosotros. Mire, señores, ah, vamos a ver, desglóseme, sí, desminúceme de, eso. Fruto de la ley. Vamos a ver. De la ley 112 del año 2000. Esta ley, señores, creaba un impuesto por allá, un impuesto de guerra. Porque fue fruto de la guerra del Golfo Pérsico, 25 de 25 centavos para su sanando eh, los altos precios del combustible en ese entonces, 97, 98, 99, 2000. Y, y surge esta ley, eh, seguido de un gravamen de la ley tributaria 495 del 2006, de ratificación tributaria, reforma fiscal que se hiciera en el 2006. Pero, no le voy a hablar mucho. Le voy a dar mucho a ustedes, porque ustedes lo quieren ir directamente al grano. ¿Cuánto ustedes, ustedes los dominicanos, nosotros, nosotros. lo que consumimos combustible, eh. lo que consumimos combustible a diario, usted consume combustible cuando usted prende la estufa, pa, el gas, combustible. Cuando usted enciende su vehículo por la mañana, combustible, ya sea gasoil, gasolina regular o buena, prendió, arrancó. Cuando usted prende su motor, su motoconcho, su pasola, para ir al trabajo, usted está gastando, consumiendo combustible. Cuando usted prende un televisor, cuando usted prende un abanico, un aire acondicionado en su casa, su nevera, todo eso genera combustible y trae eh, una situación con los combustibles. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros, en virtud de la ley 112 del 2000, ahora mismo, en la semana pasada, con los aumentos que hicieron los combustibles, nosotros estamos pagando lo que usamos gasolina premium en los vehículos de nosotros de impuestos. 138,76 pesos de impuestos. El flu. 138,76 pesos. Pero esos tres personas o dos personas. ¿Cómo así? No entre dos personas o tres personas que se paga eso, una sola persona. No, 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 usted, un galón de gasolina. Por cada galón. Por cada galón. O sea, ¿Sí? por cada galón que usted eche, ahí está la tabla que es del Ministerio de Industria y Comercio. ahí mi madre. Y mi pyme, por cada galón que usted le eche, usted tiene que dejar de impuesto al gobierno, al estado, 138,76 si echa gasolina buena. O sea, casi. ¿Eso es que usted echa premium. Sí. ¿Eh? Entonces. Ay, mi madre. Si la gasolina suya, sí, sí, la que usted sí, consume es sí, regular, usted está dejando por galón 128,14. Estoy hablando actualmente ya con, con lo de que pasó el viernes. No sabemos lo que va a pasar mañana. No, tú sabes eh, lo que viene. Si es, entonces, si estamos hablando, señores, si estamos hablando de el gas, entonces el gas... Usted está pagando 44,41 pesos por cada galón de gas que usted eche a un cilindro o a su vehículo, porque aquí hay muchos vehículos de gas. Mi sí, hay muchos. Eso es lo que usted tiene Ay, mi madre. que pagar. Entonces, señores, es abusivo, Ay, excesivo. Mi madre. ¿Mm? Es inviable prácticamente. Los impuestos que nosotros tenemos que pagar para eso son un abuso. Para, un para abuso. cada galón. De es un abuso. Por eso yo decía ayer en nuestro análisis eh, la recomendación que nosotros le dábamos al presidente y parte de las recomendaciones eran reducir los impuestos para poder amortiguar el, el tema de los chelitos, para que la gente pueda tener mayor poder adquisitivo, que han perdido la capacidad de tenerlo. Y hoy tú me estás diciendo... Todo ese dinero que nosotros pagamos por galón. Entonces, todo eso, imagínese el que utilizaba 20 galones de combustible, ya sea diésel, ya sea gasolina, para traer los víveres, los viajes del campo, de Constanza. Pero espérate, espérate eh, una cosa, es, eso es por galón. Por galón. O sea, tú me dices a mí, por, por galón, ejemplo, ¿Qué no está hablando usted que son un galón? vehículo que te consume 14 galones. El diablo. Entonces usted dice. 14 eh, no, por 30, no, no, 138 espere, y si pico. Usted me está hablando a mí, o el vehículo suyo, 138 con 70.76. Por 14. Por 14. Estamos hablando de que eso le da a usted 1.943 pesos. Eso pagamos. Eso en 14 galones. Usted está pagando $2 casi 2.000 mil pesos. Adiós, que no haga reconfesado. Porque el cambio va de impuestos. No, ah, pero eso es a mano del cambio. Lo arrastra ah, no también el gobierno pasado. Ah, sí. El gobierno pasado sí, antes Sí. Y los sí pasado, todos los gobiernos, sí, miren adelante. Sí, pero antes se, se pagaba, beneficiaron. Sí, pero se menos, pagaba menos. Era menos. Se pagaba menos y no había la fórmula secreta. Era ¿Qué fórmula? La de Tioito. La de tío, tío, pa, por la cercanía, para que, que establezcamos con, con, confianza que le, con, la, con la computadora suya. El problema es que ya... Ahí, del carajo? No, ahí, no hay ninguna fórmula Ahí te lo mencionamos tanto. Yo quiero decirle, tío, eso para, fue una para la confianza. Eso fue una mentira. Que el tío Hito, como dice usted. Sí, ya para ¿eh? confianza, para, para entrar en, en familiaridad. Porque el todos el, los gobiernos estamos en el eso. Hito El compatriota Hito, ¿viste no? Se inventó. Era del reformista Hito. Él ¿eh? es compatriota. Porque eso... Eso, esa mentira tan cobarde, ¿Mm? ahora él no habla de eso. No, ahora él habla de la. Él de hace la mucho Pymes, y de cosas la, así. No, no, no. Pero habla de la MIPIME, sí. de los sí, trabajos, sí. de la Zona Franca. Pero sí. ya no menciona la fórmula que él tenía. Tío Ito, por favor. Pero renun, vámonos. Renuncia. Vámonos inmediatamente. Al comentario del tema principal. Sí, porque tú le estás corriendo al tema no, al tema. Corriendo. Hace rato que tú le estás corriendo. Señor director, conmigo. Miren, señores. <coughs> Hace unos días que el director de pesca, de la pesca, el doctor Wilson Camacho, eh, escribió en un tweet de que era imposible enfrentar la corrupción mientras el gobierno, ah, mientras el Estado estaba negociando con delincuentes. Sí, negociando con delincuentes, eh, a lo que posteriormente, ayer, antes de ayer, le responde la encargada de ética, ayer, la encargada de ética gubernamental, la doctora Milagro Ortiz Bosch. Milagro Ortiz Bosch inmediatamente se sube, al tren en decir que estos comentarios que hace Wilson Camacho lo hace refiriéndose a los gobiernos pasados del PLD y de Lionel Fernández, de Lionel Fernández, ¿verdad? Fuerza del pueblo que decía ahora, pero antes era PLD y Danilo Medina. Pero no resulta que cuando usted ve los comentarios que hace Wilson Camacho con relación a la ley de compras y contrataciones, la ley 346-06 de compras y contrataciones con el Estado. A esto que se refiere el doctor Wilson Camacho. Pero se refiere a las actividades recientes que se están acometiendo. contra el Estado Dominicano, violando esa ley, sancionando esa ley, violentando esa ley que no tiene sanciones penales. Y inmediatamente podemos buscar que en el día de ayer fue la segunda visita que hiciera el señor Rodríguez, el señor Rodríguez, el exdirector de Inavie, al cual supuestamente se le está... Acusando, se le va a someter, se le está investigando por muchísimas irregularidades que existían en esa dirección del INAVI. En el día de ayer, este señor va y da su segunda ronda por la Procuraduría General de la República. Pero esto ha encontrado contradicciones con Wilson Camacho, porque, señores, nadie habla en el Congreso, ni este gobierno, nadie habla, ni la encargada de ética gubernamental habla de los procesos que están abiertos con PLDistas que liga a gente del gobierno, como el ministro Lisando Macarrulla y la... Victoria, la nueva victoria, que todo el mundo sabe que parte, más del 60% de este contrato que se le diera a las compañías que trabajaron ahí, más del 50% lo trabajó una compañía del hijo, de la familia, del entorno de Lisandro Macarrulla, pero nadie le entra a esto. Y puede ser que sea ese el desconcierto que sienta el director de ética de la pesca. Y puede ser que sea esta contradicción y este choque de trenes. Búsqueme ahí, señor director, la foto de esas dos personas. Póngalo ahí. De estos dos choques de trenes entre estas dos instituciones. Porque. Doña Milagro ha querido desviar la cosa para los gobiernos pasados, pero Wilson no anda por ahí. Es que hay muchos casos de ahora y que nada más llegan, pero no se procesan. Nada más suenan, pero no se procesan. No se someten, no se investigan. Supuestamente comienza una investigación, pero no terminan en los tribunales. Con un sometimiento. Entonces, Wilson Camacho se queja amargamente. ¿Por qué se queja amargamente, señores? Aquí se ha denunciado que senadores y diputados pertenecientes a, al PRM han estado haciendo negocios, apartado de lo que es la disposición de la ley de compras y contrataciones, negocios millonarios. ¿O no se mencionó a un senador? No lo mencionó en un reportaje y él dijera que si su compañía estaba involucrada, él iba a renunciar. Y no hubo la distinguida Alicia Ortega, no se lo presentó y le dijo: Mire, senador, tal y tal compañía suya están negociando con relación a medicina y otras cosas en el Ministerio de Salud. Y se lo demostró. Ahora bien, es que él creía que esto iba a. Lo iban a investigar en compras y contrataciones, no, porque él estaba apartado de eso, de compras y contrataciones. Pero ustedes tienen, doctora Milagro Tipo, la responsabilidad, porque tiene la mayoría congresual, de ustedes llevar esa ley y hacerle las modificaciones del lugar a la ley de compras y contrataciones. Esa es la queja. Esa es el lloro, ese es el grito de Jeremías que tiene el director de ética gubernamental es que cuando él ve todas estas atrocidades que le presentan y que van diciéndole en los interrogatorios y que él penalmente no puede hacer nada él se siente apenado y debilitado y tiene que clamar y gritar pero las manos eh, en el pandero de ustedes es que está es resolver este problema no buscar para atrás. Es eh, buscar de aquí en adelante cómo resolverlo. Manden esa modificación. Hagan como hicieron con el fideicomiso de Punta Catalina. Y apruébenlo Así que ustedes van a tener el apoyo y el respaldo de todos nosotros. Doctora Milagro Ortiz Vos. Mándenlo. Mándenlo. Si se quiere esas modificaciones... No la lean porque los diputados supuestamente no lo oyeron, según dicen ellos. No lean esa modificación y vamos a probarlo de una vez. Que ustedes tienen mayoría aplastante y lo pueden hacer. Vamos a hacerlo ahora. Pero hay otra ley que eso ha desaparecido por ahí. La ley del amigo suyo, eh, José ¿Qué? de la Cruz. Sí. ¿Cuál? La ley que el amigo suyo, el ex senador de Santiago, Julio César Valentín. Ah, la ley de extinciones de, 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 de dominio. De, de dominio. Ay, nadie habla de eso. Ay, Para quitarle lo robado, sí, lo sustraído, lo mal habido, sí. a estos malditos que eso lo han llevado, no importa el gobierno que sea, pero lo han dejado de un lado. De esa ley nadie habla. ¿Eh? Eso lo han dejado engavetado. ¿Por qué? Porque esto no le conviene, no le conviene a un grupo de políticos, de legisladores, ¿eh? de síndicos, de alcaldes, de directores municipales, de regidores y vocales, y funcionarios ni se diga, y a los empresarios que pudieran estar ligados. Y que usted sabe que están ligados detrás de esto, porque no hay un político corrupto si no hay un empresario corruptor. Los cuartos lo busca el empresario. Así es. Usted lo sabe. ¿Qué? Porque el político no tiene la facilidad. Incluso el que le hace, el que le hace el libreto enterito para que lo ejecute el político es el empresario. Correcto. Vamos a quitarnos aquí. Eh, vamos a dejar aquí de, 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 de nosotros estar creyendo en fórmula de, de agua tibia, que eso se descubrió hace mucho tiempo. Vamos a decir las cosas como son. Si no hay un empresario corruptor, no hay un político corrupto. Es correcto. Vamos a estar claros. Y el político le da migaja. Así es. Los grandes millones se los lleva el empresario. Vamos a decir las cosas como son aquí. Vamos a estar tapando las cosas. Hmm. Como el tema haitiano, vaya a ver si en el tema haitiano, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Eh? Los constructores, ¿eh? Mm. Son ellos. Los que pagan, los empresarios que pagan la mano de obra barata, que no tienen que pagar de seguridad social, TSS, nada de eso. Y se aprovechan de eso. Ahí hay un tema tan internacional con el Lógico, tema haitiano. Lógico. ¿eh? Y se benefician de ese dinero, de esa mano de obra barata, en perjuicio de los dominicanos. Pero en beneficio de su bolsillo. Esos cuartos van para los bolsillos de ellos. Entonces, vamos a decir las cosas aquí como son. Vamos a decir las cosas con responsabilidad. Y vamos a decir al pan-pan y el vino vino. Vamos, vámonos para el Congreso. Nosotros tenemos la mayoría. El PRM tiene la mayoría. Vamos, doctora Milagro tipo No vamos a buscar las debilidades. De atrás. Vamos a corregirla ahora, ahora, ahora que estamos aquí. Con ese Congreso que tenemos y vamos a resolver como tenemos que resolver ese problema. Vamos a darle las herramientas al Ministerio Público para que pueda enfrentar de ahora y para siempre con eficacia. ¿eh? Y con sanciones ejemplares que le pueden dar. Un imparcial, un tercero imparcial como un juez, a estos corruptos y corruptores. No importa el gobierno que sea, pero no vamos a mirar atrás. No, vamos a mirar adelante para poder combatir lo de atrás, lo que está ahora y lo que puede venir en un futuro. Hasta aquí mi comentario. Dígame usted me, de la mira, antes de irnos porque ya son las 10, tenemos que irnos lamentablemente. Yo le voy a pedir a mi tocayo el señor director, que me ponga una imagen que me están mandando los erredentes para que le pongamos el nombre. La gente mala, señora. Bueno, no, no es mala nada, la gente consecuente. Cuando sí. el señor director pueda, por favor, me pone la imagen eh, que le enviamos en pantalla doble, que me la envía un, un amigo un, o unos amigos heredentes me enviaron varias, pero yo elegí esa. Eh, una persona de, de, del Bronx de Estados Unidos, mira, antes de irnos, ah, me dicen que quién será ese que le pongan el nombre, <laughs> usted viene con su vaina que no, porque que son los heredentes que me sí, están diciendo. Eso, porque vamos a saludar. Yo escogí esa desde allá del Bronx, entonces me dijeron. Ponme ese perrito. Entonces, como le estamos <coughs> poniendo tínse, nombre, tínse, nombre a los perritos así, y me mandaron uno fuerte, así, alto. Bueno, no es tan alto, pero es un pitbull. Le voy a poner un tar... ¿Te gusta ese nombre? Eh, bueno, hay varios. Robert, las... Robert, Robert, Robert. Robert, Robert. Robert para... Robert, Robert, de Estados Unidos? Sí. Robert. En, en inglés, Robert. Robert Robert, Robert. Robert, Robert. ¿quién no está mandando saludos el de los redentes que tú ibas a no, decir? Quiero, Robert, Robert. Quiero dar acuse de recibo y saludar a los amigos Robert. redentes. A José, a José Santo. Gracias por tu comentario, eh, José. Robert. Ahí está José Bonilla. Saludos y bendiciones para ustedes. Dios de Rojas. Saludos, Willy Santana, Gina López. Eh, la Rosario HD, Martas. Marta Reyes. Ay, sí. saludo para ellos también, señores, a todos. Cada uno de ustedes. Antes saludo de irnos. Willy Santana. Ah, eh, no no están, están conectados, señores. Antes de irnos. Luis Zamora. Antes siga. de irnos. Por favor, Furcal. O Robert. Le llamamos Robert. No, no, no. no, no. Ah, no. Robert es el perro, por Dios. ¡Ah, perdón! Boy? Llévate de mí. Miguel Castillo, Cambia. Ricardo Gómez. Cambia al gabinete completo de comunicación. Llévate de mí. Firmamento RD. Bien Castillo Carmen Sánchez. Juan de la Cruz. Saludos y bendiciones para todos ustedes. ¿Eh? Robert. Martino Alvarado Suero. Robert. Si usted me quiere meter en problemas Llévate Seco de pe. mí. Saludos. Osvaldo Buten. Señor. Robert. Llévate de nosotros Señor la asignatura política vámonos, que mañana, que el otro día. Cambia, ese, cambia el gabinete Robert Vámonos